saludo. Hoy es jueves 26 de mayo de 2011. Les saludamos desde aquí, desde Onda Cádiz, Radio y Televisión, en estos buenos días que hasta las 11 de la mañana, como cada jornada, en este penúltimo día de nuestro programa durante esta semana, les vamos a acompañar. Hay que buscar por dónde comenzar, porque se podría comenzar por muchísimos sitios, pero evidentemente, buscando por dónde empezar, siempre se dice que hay que empezar por el principio. Y el principio no es otra cosa que la guerra interna abierta dentro de la familia socialista a raíz de lo acaecido en las urnas el pasado 22 de mayo. Alguien podría pensar que se trata solamente de algo dentro de lo que es la cúpula del PSOE a nivel nacional. No, la cosa se ha extrapolado a todos los niveles, local y provincial. No solamente aquí en la provincia de Cádiz, también en el resto del país, en el resto de España, porque el batacazo electoral ha sido tremendo, el varapalo, el castigo infringido en las urnas por deseo expreso, reconocido en la soberanía de los ciudadanos que han dado, como decíamos, ese voto de castigo, ese volverle la espalda al Partido Socialista en todo el territorio nacional. Y esa pelea interna se abre en un primer lugar y en un primer, podríamos decir, apartado a nivel nacional. De ahí en cascada todo hacia abajo, como suele ocurrir. Evidentemente, si el padre de familia no lleva bien la casa, pues todo eso deriva naturalmente en un descontrol absoluto del resto de la familia. Todo ello abierto por esas declaraciones del Lehendakari Vasco Patxi López, perteneciente al Partido Socialista de Euskadi, pero Partido Socialista al fin y al cabo, que le enmendaba la plana al presidente del gobierno diciéndole que no quería primarias, que él no quiere un casting como hoy, por ejemplo, recoge y más tarde lo comentaremos a algunos titulares de prensa. No se trata de hacer un casting, se trata de abordar el mal desde la raíz, desde el principio y, si es posible, atajarlo. Y pide un congreso extraordinario. Otras fuentes del PSOE también dicen que un congreso extraordinario, que significaría la elección de la foto del cartel del próximo candidato a las generales, significaría un adelanto electoral, que, por cierto, abro un paréntesis, un pequeño kitkat, como se dice, esta es al menos la fórmula que cobra más fuerza durante estos últimos días. De hecho, ya hay quien lo pide de forma generalizada para intentar de alguna forma parar, frenar en la medida de lo posible también toda esa debacle a nivel político que se ha abierto, esa brecha inmensa dentro del PSOE, enfrentamiento interno dentro de las clases dirigentes del partido, motivado y a raíz de lo ocurrido el pasado domingo. Pues dentro del seno del PSOE, algunos dicen que no, otros dicen que sí, pero fuentes muy cercanas al presidente del gobierno le están incluso aconsejando y asesorando de que, por el bien, naturalmente, del propio partido y por su propio bien, lo que debiera hacer es convocar elecciones anticipadas. Hay otros que dicen que no estamos ahora para una convocatoria y un adelanto de elecciones, pero por el bien, por la salud del propio Partido Socialista, dicen los propios a fuentes internas del partido que sería lo ideal. Patxi López no ha hecho más que destapar, como decíamos antes de ayer, la caja de los truenos, la caja de Pandora. Todo eso se ha extrapolado, como cuando se tira una piedrecita al agua y se expanden las ondas, al resto de lo que es el PSOE a nivel nacional. Y también ha llegado ese tsunami también a Cádiz, esa ola también ha llegado aquí. Enfrentamientos abiertos dentro del seno socialista a nivel local y provincial. A González Cabaña, al bueno de Paco González Cabaña, hay que decirlo, lo están dejando solo, le están moviendo el suelo debajo de los pies, y lo están haciendo los mismos, justamente los mismos, que hasta hace muy poquitos días, ya no hablo de meses, muy poquitos días, cerraban filas en torno a él. También es verdad que Paco González Cabaña en su momento se posicionó y tomó posturas que en algún momento podían ser algo incomprensibles con respecto a lo que podía ser el futuro del PSOE, sobre todo teniendo en cuenta lo que al menos se vaticinaba a tenor de las encuestas de cara al 22 de mayo. Pero también es verdad que un hombre que tiene una responsabilidad política tiene que apostar por lo que realmente cree, en lo que realmente postula, y por supuesto lo que son sus propios convencimientos y también lo que son sus propios principios, al menos políticamente hablando. En cualquier caso, hoy, y lo comentaremos más tarde, el propio presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, Rafael Barra, también se enfrenta y dice que aquel que ha perdido tiene que marcharse a su casa, en relación directa, evidentemente, a Paco González Cabaña, un hombre que pierde el gobierno de la Diputación como presidente y también con el partido, y que abre ese enfrentamiento abierto, esa brecha dentro del seno del PSOE. A todo esto, y volvemos hacia arriba,
porque todo, naturalmente, es un efecto onda en Rubalcaba, que se ve en medio de toda esta vorágine, de toda esta pelea interna, política, por supuesto, pelea interna dentro del PSOE, se quiere salir como pueda de todo este asunto, no quiere entrar en ese tema, y también se está alineando, o al menos está prestando oídos a aquellos que están recomendándole que, para no quemarse políticamente en la hoguera de todo lo que está ocurriendo, debiera igualmente hacer caso a los llamados varones del PSOE e intentar por todos los medios convencer al presidente, que por cierto, este próximo sábado hay reunión de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE preparatoria, una reunión, no de la Comisión Ejecutiva, una reunión interna del PSOE, altos cargos, para decidir qué van a hacer o cómo van a trazar las líneas de la próxima reunión de la Ejecutiva del sábado. Intentar convencer a Rodríguez Zapatero de que lo mejor es convocar un congreso extraordinario y que de ahí salga una persona, un nombre, da igual, hombre o mujer, pero que al fin y al cabo signifique, desvíe la atención, de al menos momentáneamente, de quién puede ser el próximo candidato barra candidata de cara a las generales del 2012. En cualquier caso, como digo, todo esto va a dar mucho que hablar, porque no ha hecho más que empezar. Todo esto es nada más que el comienzo, la punta del iceberg de lo que subyace y que sin duda, ojalá y que acabe pronto, por el bien, naturalmente, del propio partido. Es una opción política que existe en este país, como es el Partido Socialista, y por supuesto, en bien del resto de los ciudadanos, que al fin y al cabo, y yo creo que es lo más importante. Todo esto se tiene que dilucidar, todo esto se tiene que aclarar, y todo esto no va a hacer más que, de alguna forma, resanar todas, restañar heridas. Va a ser complicado, porque todo esto tiene sus efectos colaterales y deja heridos en la cuneta, políticamente, siempre hablando, por supuesto, pero que por el propio bien del partido, todo esto tiene que poco a poco ir aclarándose, ir dilucidándose, ir clarificándose. En cualquier caso, esa guerra, como digo, está abierta y veremos a ver, porque los acontecimientos políticos se pueden ir sucediendo dentro del PSOE de forma más rápida de lo que muchos puedan pensar. Siempre, siempre, y que sea por el bien del país. En otro orden de cosas, Cádiz se va a quedar este verano sin dos banderas azules, concretamente, de las que eran tradicionales, una en la playa de la Victoria y la otra en la playa de Cortadura. Al parecer, y según publica la prensa local en el día de hoy, unos análisis hechos en el agua, tras la agua de la playa, naturalmente, tras las barbacoas del pasado año, han motivado el que este año no se le conceda la bandera azul ni a la playa de la Victoria ni a la playa de Cortadura. Eso no va a restar, ni mucho menos, un ápice de la calidad, de las excelencias, de la maravillosa playa de la que disfrutamos en Cádiz y que cada año atrae a decenas de miles de personas a disfrutar con nosotros de nuestra playa de la Victoria y, por supuesto, Cortadura, también La Caleta y Santa María del Mar. Pero este año no se izará esa bandera azul ni en la Victoria ni en Cortadura. Y en el ámbito deportivo, el Barça velando armas para pasado mañana disputar la que va a ser, no me quiero equivocar, su segunda final, efectivamente, consecutiva de la Champions. Y en el Real Madrid, tampoco allí las aguas bajan excesivamente claras, que digamos. Recuerden ustedes que a nivel deportivo, desde hace ya algo más de un mes, casi dos meses, había un enfrentamiento abierto entre un hombre pequeñito de estatura, pero grande en cuanto a poder, llamado José Mourinho, entrenador del Real Madrid, y también el director deportivo del equipo merengue, el que fuera igualmente jugador del equipo blanco, Jorge Valdano. Pues bien, ¿qué ha pasado? ¿Qué creen ustedes? Pues que David se ha comido a Goliat. Ayer fue cesado, dicen otros, que se invitó a presentar la dimisión a que Valdano abandonara la dirección deportiva del Real Madrid. Cargo que va a asumir, al igual que sucede, por ejemplo, y los aficionados al fútbol lo saben, en el fútbol inglés. El propio entrenador es quien dirige deportivamente también y se encarga de esa parcela deportiva dentro del club. Por tanto, Valdano, que es un caballero, siempre lo ha sido, cuando jugaba y ahora en los despachos, con la corbata y con la chaqueta, dice que no quiere hablar, dice que siempre ha sido leal al club, pero que acepta esa decisión tomada por el equipo merengue. En cualquier caso, Valdano forma ya parte de la historia del Real Madrid, lo hará siempre como jugador primero y después como hombre, siempre como un valor añadido a lo que ha sido la gestión del equipo blanco, ex director deportivo ya del equipo del Real Madrid. En fin, que son algunas de las cosas que, algunas, solamente algunas, de las muchas que les contaremos después en el repaso de la prensa en estos buenos días
que les damos como cada jornada, de la mano de Juanjo Redondo en el control de cámaras y realización, con José Luis Graña en el control de sonido y delante del micrófono como cada mañana, Guillermo Oriol. Les vamos a poner al tanto como cada jornada de los temas que hoy publica la prensa diaria. Repaso que comenzamos con el Diario de Cádiz, que hace alusión a lo que hemos comentado anteriormente. Griñán se alinea con Zapatero al defender las primarias en el PSOE. Pues se podría añadir, otra no le queda, naturalmente. Críticos, dice el Diario de Cádiz. El presidente de la Junta dice haber consultado a las direcciones provinciales andaluzas y Cabaña lo niega. ¿Lo ven? El enfrentamiento que hay abierto. Polémica. El gaditano Rafael Barra dice que cuando uno gobierna y pierde de manera estrepitosa, tiene que irse. Vuelve de nuevo a hacer alusión a González Cabaña. Y en la provincia, Izquierda Unida no va a pactar en ninguna localidad con el Partido Popular, pero marca distancias de forma general con el PSOE. Nadie quiere coaligarse, nadie quiere pactar, nadie quiere acuerdos de gobierno a nivel municipal ni tampoco a nivel autonómico con el Partido Socialista. La fotografía de portada es una fotografía bastante significativa. Se puede ver en la misma a Francisco González Cabaña, que charla con dirigentes locales y provinciales del PSOE ayer en la sede del partido en Cádiz, donde se analizaron muchas de las cuestiones que ahora mismo están afectando y de forma muy directa y negativamente al Partido Socialista. Y otro hombre que también se ha colocado en el disparadero, José Antonio Barroso, alcalde en funciones de Puerto Real. Como saben, no ha sido reelegido, ha sido derrotado de forma abrumadora y mayoritaria en las urnas por la andalucista Maribel Peinado. Dice Barroso que renuncia a su acta de concejal junto a otros dos miembros de su lista. No quiere ni ser concejal del Ayuntamiento de Puerto Real. Comenta en una jugosa entrevista que publica Diario de Cádiz que se va a dedicar a su profesión olvidada, que está dentro de la metalurgia. Y la Victoria y la Barrosa y el Palmar pierden la bandera azul. Cortadura, la Ballena y la Alcaldesa tampoco lucirán este verano este distintivo. Y tres temas más en la portada del Diario de Cádiz, exhumados los restos del diputado oceanista Ramón Power. Florentino Pérez destituye a Valdano para dar más poder a Mourinho. Y la OCDE augura que el paro, esto sí que es gordo, esto sí que es importante y grave, decíamos que augura el paro que va a ser casi endémico en España, atención, hasta el año 2026. O sea que nos quedan unos de letras, pero unos 15 años, creo, no Graña, más o menos, para seguir sufriendo esto. De hecho, se prevé que el paro este año puede aumentar en nuestro país hasta el 20,4% de la población activa, cualquier cosa. En lo que se refiere al diario Información, también se habla de la crisis interna, grave crisis interna del PSOE. Los resultados electorales, titula el diario Información, enfrentan al PSOE de Cádiz. El presidente de la autoridad portuaria, Rafael Barra, cree que el que fracasa debe irse a su casa. No es un pareado. González Cabaña le recuerda que puso mi cabeza en juego para que Barra siguiera al frente de la autoridad portuaria de la Bahía de Cádiz. Como ven, es un enfrentamiento interno y todo el mundo mira a González Cabaña como el culpable políticamente de todo lo que está ocurriendo en el PSOE a nivel provincial. El secretario provincial anuncia que acabará su mandato al frente del PSOE gaditano. La fotografía de portada es igualmente, como ocurrirá y más tarde lo veremos, para la reunión del PSOE ayer en Cádiz. El secretario provincial, Francisco González Cabaña, ayer frente a los candidatos y secretarios locales socialistas de la provincia. Más temas, la Victoria y Cortadura, como hemos comentado, se quedan este año sin bandera azul. Recibían esta distinción de manera ininterrumpida desde 1987 y desde 1992, respectivamente. En la provincia, un total de 20 playas han recibido este galardón medioambiental. En lo que se refiere a nuestra capital, la Victoria y Cortadura, como hemos dicho, parece ser que son unos análisis del agua del mar obtenidos o realizados tras las barbacoas del pasado año. Valdano, que deja de ser director general del Real Madrid por, entre comillas, discrepancias con José Mourinho, naturalmente. El entrenador, el pequeñito de estatura José Mourinho, que ha cogido más cota de poder dentro del equipo merengue. Y en San Fernando, el personal protesta por el futuro incierto del Hospital de San Carlos. En el puerto Los Milagros, a la espera de que Diputación licite las obras. Y en Chiclana, el Partido Popular y el Partido Vecinal se reúnen para buscar un pacto de gobierno.
El diario La Voz opta por el titular de las playas. La Victoria se queda sin bandera azul por un análisis del agua tras las barbacoas. La provincia pierde otras seis, entre ellas Cortadura, La Barrosa, El Palmar y Costa Ballena. Santa Catalina en el puerto y Las Cruces del Mar en Chipiona, las nuevas playas o las playas con la nueva distinción. Y fotografía de portada también para el PSOE de Cádiz, que analiza, dice y titula sobre la foto, su histórica derrota. Cabaña sostiene ante los secretarios locales que un congreso extraordinario es la opción menos mala. Como ven, también desde aquí, desde Cádiz, todo el mundo le está indicando a Rodríguez Zapatero cuál es el camino menos malo a seguir para salvaguardar y salvar lo que es la marca PSOE, muy devaluada tras la acción. Bueno, estaba devaluada ya, evidentemente, pero bastante más devaluada tras el estrepitoso batacazo sufrido en las urnas el pasado domingo. Zapatero intenta frenar, dice el diario La Voz, la rebelión interna tras el pulso de Pachi López. El presidente no sabía que el Lendakari iba a reclamar un cónclave. En Cádiz, Loreto Muntalis y Cerro del Moro le dieron los dos nuevos concejales a Izquierda Unida. La coalición descarta un pacto global con el PSOE en la provincia. Y más temas en la portada de La Voz: condenan al Ayuntamiento de Cádiz por el suceso del campo de las balas. El CESIF sospecha que Diputación filtró a aspirantes parte del temario de unas oposiciones. Menos mal que todo esto parece ser que va a terminar. Y en economía, Telefónica eleva el recorte de plantilla y va a despedir a 8.500 personas en 5 años. Como ven, la crisis llega hasta una de las grandes multinacionales como es Telefónica. En el diario La Razón, la portada también dice: Rubalcaba amaga con tirar la toalla por el juego de la niña Chacón. Así es como se titula, como titula La Razón esta información. En el entorno del vicepresidente braman contra la ministra porque quieren someter al PSOE a un casting y no a unas elecciones. Zapatero, titula La Razón, se atrinchera en las primarias aunque miembros del Comité Federal quieren abortarlas. España necesitará de 15 años para volver al nivel de empleo anterior a la crisis, según la OCDE. Y el arquitecto del proyecto Estrella de la SGA en Sevilla destapa un agujero, atención, siéntense y suelten café, de 7 millones y medio de euros. Madre mía, que todo lo que rodea la SGAE tenga que ser hablando de millones de euros. Y la fotografía de portada en el diario La Razón, de presidente a presidente. Rajoy recibió ayer en el Congreso de los Diputados la felicitación de José Bono, que se ha convertido en el mejor aliado de Rodríguez Zapatero. Y también en la portada de La Razón, Valdano, que saluda en una foto con la mano y que deja la dirección general y deportiva del Real Madrid en favor de un todopoderoso, a pesar de que no ha ganado la Liga, no está en la final de la Champions, ni nada, solamente la Copa del Rey, algo es algo, José Mourinho. La portada del diario ABC, observen, es la portada extraída de internet de la portada de ABC, el rostro del presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Y yo creo que el titular es bastante significativo. Elecciones en otoño. Los varones endurecen su pulso contra Zapatero para apartarlo en un congreso extraordinario, mientras el Partido Popular y el propio PSOE trabajan ya con la idea de comicios en octubre. Como saben ustedes, amigos oyentes y espectadores de esta Casa de Onda Cádiz, aquí muchas personas, muchos invitados y tertulianos, precisamente desde hace tiempo, vaticinan que en noviembre, puede que se celebren elecciones anticipadas si Zapatero cede a la presión a la que está siendo sometido desde las altas cúpulas, las altas instancias de su propio partido, del que es secretario general. Todo el mundo le está pidiendo y aconsejando que adelante las elecciones. Tres temas más: detienen a Iñaki de Rentería por el secuestro, el durísimo, el cruel secuestro de Ortega Lara. Una información publicada por ABC dice permitió reabrir el proceso que ha desembocado en la detención. Y el Tribunal Supremo falla de nuevo contra la imposición del catalán. España no volverá hasta el 2026 al nivel del paro anterior a la crisis, dice ABC, que es el legado de Rodríguez Zapatero. El diario El Mundo, en su edición de Andalucía, también sobre el mismo asunto: Zapatero busca apoyos para frenar el golpe de Rubalcaba. El presidente se aferra a las primarias respaldadas por el Partido Socialista de Cataluña y varones como Griñán, Barreda, Tomás Gómez y Antix. Pachi López y el Partido Socialista de Euskadi, con el soporte de Fernández Vara, mantienen el órdago a pesar de la llamada de Zapatero, que por cierto, efectivamente ayer le llamó al orden de forma privada y de forma pública,
educadamente, todo hay que decirlo, pero le dijo que la idea, la decisión estaba tomada y que se iba a ir a unas primarias, el llamado casting de la niña. Si el Comité Federal, dice El Mundo, aprueba el Congreso, Zapatero se vería obligado a dejar la Moncloa o disolver el Parlamento. Evidentemente, no iba a ser, caso de un Congreso extraordinario, la persona que encabezara la candidatura de cara al 12. Y eso obligaría, evidentemente, a un adelanto electoral. Más temas en la portada del Mundo. El Tribunal de Valencia decide investigar a la cúpula de Camps por tres delitos. La juez cree que se destruyeron pruebas el 11M y no va a archivar el caso Manzano. Y la COE desmiente a Zapatero y ve lejano el pacto sobre convenios. La patronal madrileña advierte que no firmará nada que condicione a Rajoy. Iñaki de Rentería, detenido por su implicación en el secuestro de Ortega Lara. Y por supuesto también se habla de Valdano, de su dimisión al frente de la Dirección General y Deportiva de Real Madrid. Y un titular más en la portada del Mundo: el Partido Popular ordena a sus cargos que se paguen las comidas y los cafés que se tomen. Y en el diario El País, en la portada de su edición en Nacional, una fotografía de la bancada del gobierno en el Congreso de los Diputados. Tres caras, tres rostros, cada uno de una forma, pero si pueden, obsérvenlo en la pequeña pantalla. De izquierda a derecha, el presidente del gobierno y los dos vicepresidentes, el primero y el tercero, José Luis Rodríguez Zapatero, Rubalcaba al teléfono con la cara frotándose los ojos, y el vicepresidente tercero, el que fuera presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chávez, mirando no se sabe a dónde. Pero son tres rostros o tres personas que reflejan muy a las claras lo que se está viviendo internamente en el PSOE. El titular bajo la foto: Zapatero se enfrenta a la revuelta en el PSOE para evitar el Congreso. El Lendakari vasco no acepta las primarias que quiere el presidente. Y el PSOE andaluz replica a López. Significaría un adelanto electoral, evidentemente, de eso se trata. Más temas: cinco jueces encausan por delitos graves a la cúpula del Partido Popular de Camps. Y Obama reafirma el liderazgo global de Estados Unidos y Reino Unido. Detenido en Letarra Iñaki de Rentería por el secuestro de Ortega Lara. Y el Real Madrid, que destituye a Jorge Valdano. Florentino Pérez echa a su brazo derecho a petición de José Mourinho, de Mou, como todo el mundo le conoce, un hombre que se ha hecho muy fuerte en el Real Madrid, a pesar de que los resultados no le han acompañado últimamente, pero tiene poder el hombre y así se lo ha dado Florentino Pérez. 8 y 23 de la mañana, vamos a completar el repaso por la prensa también con la previsión del tiempo para el día de hoy. Gadizbook.es, líder de contenidos gaditanos en Internet, es ahora también tu diario de noticias. Toda la información de Cádiz que te interesa. Más secciones especiales con noticias de Carnaval, Semana Santa y el Cádiz Club de Fútbol. Con tu propio espacio en la red social para compartir lo que quieras con tus amigos. Y además, te ofrecemos a la carta todos los vídeos de las agrupaciones del concurso del Teatro Falla 2011. Entra ya en Cadizbook.es. Probablemente ya lo habrán visto, el cambio tan drástico en el tiempo en el día de hoy. Para hoy habrá un tiempo nuboso o muy nuboso en la bahía de Cádiz. Las temperaturas han bajado, variarán entre los 27 grados de rota y los 19 de mínima. Los vientos serán flojos de dirección variable, tendiendo a componente este flojos a moderados. En la provincia la nubosidad media y alta al principio provocarán chubascos aislados localmente moderados en el litoral occidental. Las temperaturas mínimas sin cambios o el ligero descenso, y las máximas en ligero a moderado descenso, que van a oscilar entre los 27 grados de máxima y los 17 de olvera. Los vientos serán de levante, flojos a moderados, girando a poniente durante el día en el estrecho. Andalucía amanece con nubosidad media y alta en la mitad occidental, mientras en la mitad oriental habrá posibilidad de precipitaciones débiles y dispersas que podrán ser ocasionalmente tormentosas en las sierras. Las temperaturas mínimas sin cambios o el ligero descenso, y las máximas en ligero a moderado
moderado descenso, salvo en el tercio oriental, donde permanecerán sin cambios y las temperaturas que van a oscilar entre los 30 grados de Sevilla y Córdoba y los 12 de mínima en Granada. Los vientos serán de dirección variable, tendiendo a componente este a flojos a moderados. Ahora mismo está lloviznando y llueve sobre nuestra capital. A continuación, como cada día, las tablas de oleajes y de mareas. Concepto de comunicación en Internet. Cádiz Book es ahora también tu diario de noticias. A nuestra red social, con contenidos propios, le incorporamos toda la información que te interesa. Carnaval, Semana Santa, el Cádiz Club de Fútbol, artículos de opinión y servicios públicos. Disfruta ya de nuestro nuevo formato. Y además te ofrecemos a la carta todos los vídeos de las agrupaciones del concurso del Teatro Falla 2011. Entra en la web líder de contenidos gaditanos. Entra ya en cadizbook.es. 8 de la mañana, 26 minutos. Repasamos ahora otros temas de la actualidad en estas últimas horas. El Partido Popular va a gobernar la Diputación con austeridad, transparencia e igualdad de oportunidades frente a las políticas sectarias del PSOE. En estos términos se expresó el secretario general del PP en Andalucía. Antonio Sanz describió el cambio de rumbo en la mayoría de los ayuntamientos y el gobierno provincial como una gesta histórica. Un cambio histórico para que Cádiz y la provincia nunca vuelva a ser o querer ser por nadie patrimonio de ningún partido político. Tanto el representante popular en la comunidad autónoma como el presidente en Cádiz, José Loaiza, destacaron la humildad como seña de identidad de la nueva era política que traen los populares a la provincia. Nos comprometemos a abrir una nueva etapa, una nueva era política en la provincia, donde las claves sean la humildad, la austeridad, la transparencia y la igualdad de oportunidades, que hasta ahora, lamentablemente, solo el oscurantismo, los escándalos y algunas veces, lamentablemente, los casos de corrupción han llenado tantas veces el gobierno de la Diputación y del Partido Socialista. Tenemos que ser consecuentes, no ser triunfalistas, y mucho trabajo y resolver esos problemas que nos exigen los gaditanos. Antonio Sanz anunció la puesta en marcha de un nuevo modelo de diputación en el que trabajarán los hasta ahora portavoces del Partido Popular en las 5 corporaciones provinciales conseguidas por este partido en la comunidad autónoma. Nosotros no queremos una diputación depósito de candidatos de ningún partido político. Nosotros no queremos una diputación campo de compensación de batallas internas de ningún partido político. Es mucho lo que está en juego. Nos jugamos el futuro y no vamos a defraudar las expectativas puestas sobre nosotros para que la Diputación sea el gobierno de todos los gaditanos, sea el motor de desarrollo, sea el ayuntamiento de los ayuntamientos, pero sobre todo la Diputación obtenga y tenga el liderazgo político que se merece esta provincia para pelear en Madrid, en Andalucía, gobierne quien gobierne, los intereses de la provincia. Por su parte, el presidente provincial, José Loaiza, lanzaba un mensaje de tranquilidad sobre la transición al gobierno del Partido Popular. El cambio va a ser muy tranquilo, que el cambio va a ser solo mirando en los intereses de los gaditanos, de la provincia y de todos los vecinos de las localidades. Y que el Partido Popular está aquí para resolver los problemas de los gaditanos, no está para crearlo, no está para hacer competencia con nadie, ni está para hacer política sectarista. En eso sí va a cambiar la política de todos esos ayuntamientos, en eso sí va a cambiar la política del Partido Popular, la política de la Diputación.
No será hasta la constitución de los ayuntamientos cuando el Partido Popular confirme el nombre de la persona que va a dirigir la gestión de la Diputación desde su presidencia. Así al menos lo aseguraban los dirigentes del Partido Popular tras la reunión de la Junta Directiva Provincial del pasado martes en nuestra capital. Y el ascenso histórico de las pasadas elecciones del Partido Popular como primera fuerza política de la provincia y el considerable fracaso del PSOE siguen generando reacciones en el seno de las filas socialistas. Si su secretario provincial, Francisco González Cabaña, anunciaba tras la derrota su intención de continuar hasta 2012, aunque ponía su cargo a disposición del partido, algunas voces comienzan a alzarse dentro del partido exigiendo su dimisión. Es el caso del presidente de la Autoridad Portuaria, Rafael Barra, que como miembro de la ejecutiva local reclamó, sin nombrarlo, su cese como responsable de la derrota. Para Barra, ni la crisis económica ni otros factores deben ser una excusa para ocultar los graves errores que se han cometido desde la propia dirección provincial. En su valoración postelectoral, Barra habló sin tapujos, apelando a la autocrítica y la reflexión interna que se debe hacer el PSOE tras los resultados. En este contexto, a la hora de exigir responsabilidades, quiso distinguir entre una candidatura nueva y con un duro rival, como el caso de Marta Meléndez por Cádiz, y los responsables de mantener el partido como fuerza más votada en la provincia. Por último, Barra señaló entre los graves errores que han conducido a la derrota lo que ha calificado como los numeritos que el propio partido ha montado en Algeciras y también en Jerez. Y la autoridad portuaria precisamente negocia un préstamo con el Banco Europeo de Inversiones para afrontar la obra de la nueva terminal de contenedores. El proyecto ya cuenta con autorización medioambiental y ha recibido las propuestas de licitación. 6 UTEs se han presentado al concurso para construir esta infraestructura y la mesa de contratación está estudiando las ofertas técnicas. El objetivo, según Barra, adjudicar la obra antes de este verano. Con 54 millones de fondos FEDER. Y con una noticia buena de antes de ayer, que de unos sobrantes, Puerto del Estado nos ha ofrecido la posibilidad de incrementar en 6 millones esos fondos FEDER. En vez de 54, 60. Y estamos negociando un préstamo con el Banco Europeo para completar la financiación. El coste de la terminal de contenedores supera los 114 millones de euros. Más del 78% del presupuesto para afrontar la construcción del nuevo muelle, la explanada y los diques de abrigo. Unos 20 millones de euros para habilitar los accesos al nuevo puerto, en la antigua planta Delta, 3 millones para dotar de servicios a la infraestructura y 1,5 millones para compensar a Navantia por el rescate de los terrenos. En otro orden de cosas, el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria autorizó el aumento de la concesión sobre la lámina de agua al club Viento de Levante, que incrementará el número de pantalanes. Barra también dio cuenta de la obligación del pago de 7 millones de euros por la sentencia que anula las liquidaciones de tarifas por servicios portuarios, un montante que proviene de créditos extraordinarios aprobados por el Consejo de Ministros. Y luz al final del túnel en el conflicto laboral de la plantilla de San Juan de Dios. La empresa Gerón cede parcialmente en su postura e invita al diálogo a los trabajadores. La reunión está por convocar, pero el cambio de actitud de la dirección se valora como el posible inicio de una vía de solución. Que nosotros lo que no estamos dispuestos es hablar de despidos, en ningún caso, porque estos trabajadores ya han dado 4 años en un ERE y el tiempo que llevan ahora rechazando la posibilidad de coger su nómina, con tal de que la empresa no tenga más problemas económicos que aquellos que se derivan de la falta del concierto, y por tanto que en esos términos no nos sentaríamos. Una actitud más conciliadora que contrasta con la amenaza del despido de toda la plantilla de San Juan de Dios lanzada por el gerente de la empresa la pasada semana. Por su parte, la Junta de Andalucía abre la puerta a una posible ampliación de la oferta de plazas concertadas en la residencia de mayores. Actualmente las 25 anunciadas no aseguran la continuidad de los 45 trabajadores en plantilla. La memoria económica significa inyectar más dinero, lo que significa más plazas. Tampoco podemos decir cuál es el número de plazas. Lo que tenemos muy claro es que tampoco vamos a plantear aquí como que el conflicto no se cierra hasta que tenga las 106 plazas que quiere Gerón concertar. Nosotros queremos las plazas que sean necesarias para que los 40 y tantos puestos de trabajo se mantengan. Y si después se complementa con el resto de plazas y se genera más empleo en Cádiz, mejor que mejor.
y a la espera de una solución para el mantenimiento de sus puestos de trabajo, continúan con movilizaciones diarias a las puertas de la Residencia San Juan de Dios y de la Sede Provincial de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía. Y al igual que hiciera la Unión de Comerciantes de Cádiz en la pasada semana, a partir desde ayer, la Asociación de Comerciantes del Casco Histórico Cádiz 21 se une a la Asociación de Trabajadores Autónomos ATA. Como ayer ya comentábamos aquí, en este mismo espacio, ambas organizaciones firmaron en la mañana de ayer un convenio que asegura la promoción y la defensa de los trabajadores del comercio gaditano. Más de un 68% de los empleados son autónomos en este sector de la capital. Por ello, el presidente de Cádiz 21, Antonio Sales, reconoció que necesitan este apoyo, sobre todo en estos momentos tan difíciles. Hay muchos momentos de cambio, es verdad lo que dice, y los cambios se deben siempre a algo. Y nada más, el apoyo que necesitábamos pues nos lo están dando, ¿vale? Muchas gracias. Por su parte, el presidente de ATA a nivel nacional señaló que representan en España a más de 44.000 autónomos, de ellos 127.000 comerciantes, y que comprenden la difícil 440.000, perdón, 127.000 comerciantes, y que comprenden la difícil situación que están atravesando. Asimismo, destacó que uno de cada cuatro desempleados es comerciante en el país y se han perdido casi 12.000 comercios en todo el territorio. Unos datos, aseguró, que no son solventados con soluciones por parte de las administraciones. 118.000 autónomos del sector del comercio se han perdido en los últimos tres años y más de 300.000 empleos. Y digo que no se ha hecho nada. Es el único sector que no se ha puesto en marcha un plan de rescate, un plan de ayuda que permita en estos momentos mantener actividad económica y mantener empleo. Por último, Lorenzo Amor pidió a las instituciones un cambio de mentalidad, argumentando que la recuperación económica es imposible si no se cambia el modelo productivo y no se defiende el espíritu emprendedor. Más sobre el comercio, desde ayer por la mañana se ultimaban los detalles para que la Plaza de San Antonio acoja desde hoy por tercer año consecutivo el mercado doceañista. A partir de hoy y hasta la noche del domingo, numerosos puestos con productos de todo tipo y ambientados en la época ocuparán la céntrica plaza. Además, se unirán distintas actividades programadas por la Unión de Comerciantes de Cádiz, como pasacalles, representaciones teatrales, recreación de batallas ambientadas en el 12 o animaciones musicales. Una actividad recomendada, por otra parte, para toda la familia. Y es una pieza más del engranaje puesto en marcha por el Ayuntamiento para que los gaditanos puedan disfrutar de un paseo litoral continuado desde la Alameda a la Caleta. Han comenzado las obras en los aledaños del Castillo de Santa Catalina. Se acometerán los trabajos hasta la zona colindante al parador Hotel Atlántico, donde está en marcha la ampliación que incluirá la apertura de ese otro fragmento del paseo marítimo. Desde aquí, el balcón al mar se unirá con Santa Bárbara, donde también se trabaja estos días rematando la urbanización de la plaza superior sobre el nuevo parking. Inmersos intentando desarrollar la idea de Teófila Martínez de poder circunvalar entero el casco antiguo. Cualquier peatón, cualquier persona, cualquier bicicleta podrá dar la vuelta entera al casco antiguo en muchos puntos, evidentemente, siempre por la muralla, con lo cual es un paseo muy agradable y muy bonito, y después en algunos otros puntos, evidentemente, con la accesibilidad que van a permitir la nueva avenida, o en este caso las obras que se están haciendo al lado del castillo de Santa Catalina, que yo creo que van a reforzar la imagen de un castillo importante, de un baluarte importante de la ciudad, que ahora mismo se ha convertido en uno de los más visitados por los turistas. Estos trabajos en el entorno del Castillo de Santa Catalina cuentan con una inversión de 600.000 euros a cargo del Plan Proteja y se ultimarán el próximo mes de octubre. Van a suponer un ensanchamiento del paseo situado justo delante de la antigua fortificación militar y la playa de la Caleta. Se unificará con esta actuación la zona de juegos infantiles y la calle Antonio Burgos, que se va a peatonalizar. La verdad es que estamos haciendo un esfuerzo importante los gaditanos por mantener nuestro patrimonio y sobre todo para darle continuidad a las posibilidades de Cádiz, y este tipo de obras que muchas veces los gaditanos no se dan cuenta hasta que las viven, hasta que pasen por ellas, pues facilitan con mucho la transversalidad de la ciudad y nos permite ver una nueva imagen de Cádiz. Esta reurbanización se enmarca en el plan de actuaciones previstas para el remate del arco cultural del casco histórico, que terminará de conformar una ruta de espacios culturales empezando y terminando en las Puertas de Tierra.
5 días, 15 compañías, 16 espectáculos y 34 funciones. La 28ª edición del Festival del Títere llega de nuevo a Cádiz del 9 al 12 del próximo mes de junio. A pesar de las dificultades económicas del momento, un año más, espacios culturales y calles de la ciudad acogerán las diferentes citas con los más pequeños y de hecho se han organizado un mayor número de piezas en las plazas. En esta ocasión, solo una de las obras es para adultos, en el Gran Teatro Falla. La alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, reconoció el esfuerzo de la programación y alabó la pluralidad de las obras presentadas. Buscando el camino para llegar a ese momento del bicentenario de nuestra Constitución y de la capitalidad iberoamericana de la cultura, para que no sea una cosa improvisada, para que sea una cosa real, para que sea una celebración real de esa capitalidad iberoamericana de la cultura. Recordó también la regidora que la próxima apertura del Teatro de Títeres de la Tenorica será en breve. Aún no se ha confirmado si la programación coincidirá con el Bicentenario o se iniciará antes de final de año. Unos 11 millones de euros de inversión que también costean la puesta en valor del yacimiento que se encuentra en este mismo emplazamiento. La primera programación, y si conviene, aunque esté terminado, pues desde el punto de vista de la programación del Bicentenario, hacerlo antes que iniciar el calendario del 12, o si lo hacemos coincidir, aunque esté terminado, con la programación del 12. Lo que sí confirmó Teófila Martínez es que el próximo año el Festival del Títere contará con los dos nuevos espacios, el Teatro de la Tenorica y el Museo Iberoamericano del Títere, ubicado en las bóvedas de Santa Elena. Por ahora, la Central Lechera, el Baluarte, el Falla y Santa Catalina serán, junto con las plazas del casco histórico y de extramuros, los lugares que acojan las representaciones de estas pequeñas marionetas que nos invitan a soñar con sus aventuras. Un apunte deportivo: Málaga acoge durante esta semana el campeonato de Andalucía de baloncesto infantil con la presencia de las mejores escuadras bases de la región y en la que está presente el Club Baloncesto Gades Cádiz tras proclamarse campeón provincial de forma emocionante ante el Adesa 80 de Sanlúcar. El equipo gaditano comenzó de forma brillante su andadura pese a caer derrotado en el primer encuentro por 4 puntos de diferencia ante uno de los grandes favoritos de la cita, el Unicaja de Málaga, por 58-62. Este resultado permite a los de Juan de Dios Simón ganar en confianza de cara a sus dos próximos compromisos que son claves para acceder a la lucha por las medallas del torneo. Bueno, pues la verdad es que hemos estado todo el año bastante justo porque hemos tenido algún problema físico con algún que otro jugador y toda la competición la hemos jugado con 11 jugadores. Y la verdad es que no me gustaría hablar de ello. Nos han respetado las lesiones y hasta ahora hemos tenido suerte. Nos la jugamos a ir al campeonato tan solo con 11 jugadores y espero no tener ningún problema y que la suerte nuestra en ese sentido continúe, ¿no? Y por lo menos que no haya ningún lesionado ni nada. El Club Baloncesto Gades ha trabajado durante los últimos días de cara a un campeonato en el que no renuncia a nada, ya que cuentan con una plantilla competitiva, ambiciosa y con mucha ilusión. Tenemos un pivo que tira muy bien de triple y el capitán que también es buenísimo tirando triple. Tenemos muchos jugadores penetradores que lo hacen bastante bien eso. Y tenemos unos cuantos que juegan por la banda izquierda, son zurdos. Una recompensa al buen trabajo del club realizado por una directiva castigada en el aspecto económico, pero que le permiten saborear grandes logros deportivos, ya que al masculino se le puede unir otro éxito del conjunto alevín femenino. Un año especialmente fructífero, sobre todo pues nos alegramos mucho por los niños, porque esto es lo que da sentido al trabajo diario de niños entrenadores. Los próximos días serán claves para calibrar las posibilidades de los representantes gaditanos en sus respectivos compromisos. Y anoche lo contábamos en nuestro programa Onda Cofrade, el barrio de San José de Trille se volcó el martes con la procesión de María Auxiliadora con motivo de su festividad como cada 24 de mayo. En el cortejo procesionaron junto a la vocación mariana las imágenes de San Juan Bosco y Santo Domingo Sabio, acompañadas por distintos representantes del Centro Educativo de Salesianos y concejales
concejales del Ayuntamiento de Cádiz. Con este solemne acto culminaron una serie de actividades que se han efectuado en el centro escolar por la festividad de María Auxiliadora, en el que destaca la popular verbena que congregó a centenares de visitantes durante 5 jornadas con objetivos puramente benéficos gracias a la labor altruista de muchos voluntarios. Trabajo aquí en las casetas, bueno, en esta caseta, en la de antiguos alumnos también y hogares, en todos los tenderetes que están formados también en la verbena, incluso las agrupaciones y espectáculos que vienen también a actuar en todos estos días, es absolutamente voluntario, ¿eh? Desinteresadamente viene todo el mundo a colaborar, pone su granito de arena y así también pues el rendimiento económico es mayor, claro. El trabajo y la devoción han engrandecido adecuadamente una de las grandes celebraciones de nuestra capital y que ha brillado con más fuerza en el Cádiz de extramuros y que fue la tarde-noche del pasado martes. Y un apunte cultural para finalizar, la implicación en el Bicentenario de los Ciudadanos es uno de los ejes que conforman fundamentales para el éxito de la celebración. José Luis López Cabanillas ha intentado poner su granito de arena con su pintura. El pasado viernes se inauguró en el Castillo de Santa Catalina Texturas de Cádiz, homenaje al Bicentenario. Arropado por amigos y familiares, el autor agradeció el apoyo recibido y describió esta instalación como un reconocimiento a su ciudad y a la próxima cita del 2012. Esta exposición es mi homenaje como gaditano al evento que vamos a vivir durante el año 2012, además de mi humilde aportación al magnífico trabajo que nuestra alcaldesa y su equipo vienen haciendo desde más de una década, porque Cádiz sea una gran ciudad el año que viene. Y como gaditano me sentía en la deuda de aportar mi granito de arena al gran esfuerzo que están haciendo. La alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, admiró el trabajo realizado por el artista gaditano en los talleres del mismo castillo. Reconoció el esfuerzo de concebir estas obras inspiradas en los rincones de la capital y la próxima cita del 12, y recordó que esta será una fecha en la que todos los gaditanos pueden ofrecer iniciativas. Es que aunque algunos todavía no han entendido lo que significa preparar el Bicentenario y dar oportunidad a las nuevas generaciones de hombres y mujeres de los Bicentenarios, aunque nada más que hubiera sido por tener la oportunidad de disfrutar de esta obra y de obras de artistas gaditanos, hubiera merecido la pena el esfuerzo. La muestra, abierta hasta el próximo 22 de julio, compuesta por cerca de una veintena de cuadros, refleja los rincones más conocidos de la capital envueltos en texturas diferentes. Desde el monumento a la Constitución hasta el propio cielo gaditano se descubren ante el visitante en el castillo de Santa Catalina. Y un último apunte también en materia cultural: anoche el Gran Teatro Falla de Cádiz rindió homenaje al maestro Salvador Guerrero, un auténtico espectáculo en el que el reconocimiento al gran compositor gaditano quedó patente en un magnífico espectáculo que durante 2 horas recreó las obras y también compuestas, las más importantes, por el maestro Guerrero y que fue ofrecido precisamente en directo por esta casa, Onda Cádiz Televisión. Con estas imágenes ponemos el punto y final a este repaso por la actualidad. 47 sobre las 8 de la mañana. Federación Española de la Fotografía y la Imagen.
Tiendas guapas, precios guapos. La Unión de Comerciantes de Cádiz te invita a disfrutar y a pasear por el Mercado Doceanista del miércoles 25 de mayo al domingo 29. En su programa Gente de Cádiz. Están escuchando Onda Cádiz Radio. Retazos de nuestra historia. Corría el 24 de septiembre de 1810. El Teatro de las Cortes de la Isla de León se designa como sede del Congreso de los Diputados que había de reunirse y se nombra aposentador al Teniente General González Llamas, quien se pone enseguida en contacto con el ingeniero de Marina, don Antonio Prat, a fin de acondicionar lo antes posible el teatro, único local que reúne condiciones en el lugar. Se gastan en estas obras unos 20.000 reales, según afirma Eduardo Quintana. Además de estos gastos, el aposentador se compromete a abonar a los dueños del local una indemnización por daños y perjuicios, así como el alquiler que se estipula. Pero ni una cosa ni otra se cumple. Las primeras cortes españolas dejaron a deber al dueño del inmueble donde se reunieron 30.000 reales. Según Gautier, en su obra Cortes Generales y Extraordinarias, los arreglos que se hicieron en el teatro consistieron principalmente en igualar el patio al antiguo foso escénico, con lo que quedó un amplio salón de forma elíptica, cuyo diámetro mayor era de 26 varas y el menor de 14. Por su interés, vamos a centrarnos y vamos a decirle cómo era aquel hermoso e histórico salón de las primeras Cortes de Cádiz en el Teatro de las Cortes de San Fernando. A distancia como de 6 varas de la puerta, empezaba la elevación del piso, con una barandilla corrida en todo su frente. A manera de tribuna, sitio que luego se denominó la barra, para las personas o los cuerpos que hubiesen de arengar a las cortes o responder a lo que éstas les preguntasen. Un retrato del rey de cuerpo entero presidía bajo dosel el salón. Sobre un tablado con 3 escalones y cubierto con una alfombra, el sillón de respeto. En medio del mismo salón se hallaba una mesa con 5 sillones, uno para el presidente de las Cortes y 4 para los secretarios.
dos tribunas de las llamadas arengas, cada una de capacidad de una vara en cuadro, a las que subían por dos escalones. Se encontraban en medio del salón, una a la derecha, la otra a la izquierda. Había en todo el teatro, al pie de los antiguos palcos, dos hileras de asientos para los diputados y hacia el centro del salón, pequeños sofás con destino a los mismos. Todas estas tres filas estaban adornadas con cojines y espaldares de damasco carmesí, las tribunas y la barra construidas de cedro. Los palcos primeros, a la derecha de la presidencia, fueron aplicados para galerías del cuerpo diplomático y para tribuna del público todos los demás. No tenía otro exorno el salón que una medalla alegórica de cuatro varas de diámetro, en que, al claro oscuro, se figuraban, en un bajo relieve, las fuerzas de España con un león que sustentaba los dos mundos con una espada desnuda, aparentando vengar sus ultrajes. Presidiendo se miraba a la sabiduría como indispensable para la administración de la justicia y para la acertada dirección de la fortaleza. El 24 de septiembre de 1810 se reunieron los diputados en la sala capitular de las casas consistoriales de la isla de León y en procesión, juntamente con los miembros de la regencia, se trasladaron a la iglesia parroquial de San Pedro. Lo escoltaba el capitán general, acompañado de los jefes y oficiales de su estado mayor y un buen número de soldados de la guarnición. Tropas de la cuarta división cubrían la carrera. Una gran multitud, en gran parte llegada de la capital, de Cádiz, acogió con aplausos y vivas a España el paso de la comitiva. Les iban arrojando flores y octavillas, cantaban canciones patrióticas desde los balcones y desde las aceras. El arzobispo de Toledo, cardenal de Borbón, ofició una misa del Espíritu Santo. Luego el obispo de Orense exhortó a los diputados a cumplir con su deber. Concluida la ceremonia religiosa en la misma iglesia, juran los representantes de la nación. El texto del juramento fue el siguiente: «Juráis la santa religión católica apostólica romana, sin admitir otra alguna en estos reinos. ¿Juráis conservar en su integridad la nación española y no omitir medio alguno para libertarla de sus injustos opresores? ¿Juráis conservar a nuestro amado soberano, el señor don Fernando VII, todos sus dominios y, en su defecto, a sus legítimos sucesores, y hacer cuantos esfuerzos sean posibles para sacarle del cautiverio y colocarle en el trono? ¿Juráis desempeñar fiel y legalmente el encargo que la nación ha puesto a vuestro cuidado, guardando las leyes de España, sin perjuicio de alterar, moderar y variar aquellas que exigiese el bien de la nación? Los diputados avanzaban de dos en dos y, colocando la mano derecha sobre los evangelios, hincados de rodillas, respondían a cada una de las preguntas: «¡Sí, juramos!». El presidente de la regencia, obispo de Orense, hacía entonces la advertencia clásica: «Si así lo hiciereis, Dios os lo premie, y si no, os lo demande». Al evocar esto, no podemos por menos de trasladarnos mentalmente a unos días después, cuando el mismo obispo de Orense ha de ser el que preste juramento, cosa que se niega rotundamente. Terminado el acto, los diputados se dirigieron al teatro con la misma pompa con que habían llegado hasta la iglesia. Todo estaba allí preparado. Todo estaba ya preparado para acogerlos.
Esta fue la primera reunión de las Cortes de Cádiz. Así comenzaba. Retazos de nuestra historia. De un gaditano, Ramón Solís, en su libro. Retazos de nuestra historia. El 20 de febrero de 1811 se reúnen por última vez las Cortes en el Teatro de las Cortes de San Fernando. Y ya pasada la epidemia en la capital y acechando los franceses, es el domingo 24 de febrero cuando se hace la primera reunión en el Templo de San Felipe Neri. Y después de muchísimas reuniones, en los primeros días de marzo de 1812, se anuncia que el día 19 se proclamaría la nueva esperada y ansiada Constitución. Se eligió el día 19 de marzo, no solo para conmemorar así la fecha en que Carlos IV abdicó en el deseado por ignorado Fernando, sino para que coincidiese con la onomástica de José Bonaparte, que se había de celebrar con fiestas más o menos oficiales en la España ocupada. Una vez más comprobamos el sentido que en aquellos días se daba a la Constitución, un estandarte de Fernando contra Napoleón. La Constitución efectivamente fue aceptada con alegría por casi todos, liberales y serviles. Diputados de uno y otro bando la firmaron. Estos hombres, olvidando por un momento sus rencillas, se dieron cuenta de lo que la Constitución vino a realizar, lo que ni juntas ni regencias lograron: la unificación de toda España. El día 19 de marzo de 1812... amaneció en Cádiz un día nublado. Un violento temporal azotó nuestra ciudad, pero el amplio programa que para festejar la proclamación se había preparado se cumplió estrictamente. Por la mañana, los miembros de la regencia, acompañados de los embajadores de las potencias aliadas, jefes militares, grandes de España y de cuantas personas gozan de relieve en la ciudad, van en comitiva desde la aduana, sede de la regencia, hasta la iglesia de San Felipe Neri, donde ya estaban reunidos los diputados. En la puerta se unen todos en un vistoso conjunto, mientras los nubarrones amenazan inquietudes. El viento sopla huracanado. El deseo general es que la lluvia no estropee la brillantez del acto. La víspera, don Cayetano Valdés, que presumía de meteorólogo, como buen marino que era, había hecho un vaticinio: no llovería.
Alcalá Galiano, que aunque no marino, era gaditano, fijándose en los nubarrones que había en la desembocadura del Guadalquivir, que coincidían con otros situados sobre el castillo de San Sebastián, afirmó que el temporal era inevitable. En efecto, cuando sale la comitiva comienza a llover. Villanueva señala el hecho de la siguiente manera. Aunque al salir la comitiva estaba lloviendo, al instante paró, de suerte que sin lluvia anduvimos toda la carrera. Ya estando en la iglesia volvió a llover y no lo dejó en todo el día. La cita no nos da idea exacta del temporal que sufrió Cádiz. Alcalá Galiano afirma que fue el día de aquellos que hay pocos en lo malo. El itinerario que recorrió la comitiva está cubierto por las tropas. El público se aglomera en las estrechas aceras. Regentes, diputados y demás personalidades toman por la calle de Santa Inés hasta la de la Torre. Y por esta hasta la plaza de San Antonio, que cruza en camino de la calle Linares. En la Alameda, el fuerte viento molesta de verdad a todos los allí presentes. Al otro lado de la bahía se oyen los cañonazos con que festejan los franceses al que ellos llaman rey de España. A este lado, los cañones daban salvas en honor al nuevo código. Aquel saludo, por una y otra parte, dice Alcalá Galiano, era un reto o declaración de porfiada guerra. Bien lo notaba el numeroso concurso que llenaba aquel paseo de Cádiz, y con notarlo, crecía aún más el entusiasmo. La comitiva llega por fin a la iglesia del Carmen. Uno de los diputados, el obispo de Calahorra, oficia la misa y entona el Te Deum. Muy cerca de la iglesia, uno de los árboles de la Alameda cae abatido por el viento. La llovizna se transforma enseguida en aparatoso aguacero. El pueblo, que espera la terminación de los actos en la puerta del templo, corre a buscar refugio, y en la mente de todos queda flotando un pensamiento: mal comienzan las cosas. El mismo Alcalá Galiano diría más tarde: hubo entre quienes lo presenciaron alguien que, por vía de burla, calificase tal incidente de funesto agüero en cuanto a la suerte del código objeto de aquella festividad. Y resalta después que no era necesario ser adivino, sino solo sagaz para vaticinarlo. Por la tarde a las 4, hora bien temprana, si se tiene en cuenta que en Cádiz era costumbre comer a las 3, estaba anunciada la solemne promulgación. Solemnidad y pompa con la que debía publicarse la Constitución. Había 4 puntos importantes. El primero, cerca del Real Palacio de las Aduanas. El segundo, en la Plazuela de la Verdad. El tercero, en la Plaza de San Antonio. El cuarto, en la Plazuela de San Felipe Neri. En cada uno de ellos se construyeron un tablado al efecto sobre el que se colocó un dosel con el retrato del señor don Fernando VII. Este acto sería presidido por el excelentísimo señor gobernador de la plaza,
dos ministros de la Audiencia Territorial a elección del regente y cuatro regidores diputados por el ayuntamiento, con asistencia de cuatro reyes de armas, de los cuales el más antiguo leería en alta voz la Constitución. Dando fe de todo, el secretario de acuerdo de la audiencia y el escribano mayor del ayuntamiento, que también asistiría. Les acompañaba en este solemne acto y les presidía la escolta correspondiente de caballería y de los clarines y timbales de la Casa Real. Así se dirigirían al Real Palacio, en donde el excelentísimo señor gobernador recibiría de la regencia, por mano del señor encargado de Gracia y Justicia, la Constitución y el mandamiento que debe publicarse. En el Palacio de la Regencia, don Cayetano Valdés recibe del ministro de Gracia y Justicia el libro de la Constitución en lujosa encuadernación de tafilete encarnado. Vestía don Cayetano un suntuoso uniforme encargado especialmente para el acto. Uniforme que la lluvia terminaría por dejar inservible. Alcalá Galiano refiere que Valdés recordó durante muchísimo tiempo aquel uniforme, algo costoso que se hizo en consideración a la causa de la patria y de la Constitución, sacrificando sus entonces cortos haberes. La primera publicación del Código se hace frente al mismo Palacio de la Regencia. Allí se había colocado el retrato de Fernando VII bajo dosel. Sube al tablado Valdés con los secretarios, regidores y representantes de la audiencia. Los reyes de armas ocupan los cuatro extremos de la tarima. Se descubre el retrato del rey, mientras las bandas tocan himnos patrióticos y la guardia presenta armas. La lluvia torrencial no cesa. Sin embargo, una enfervorizada multitud contempla emocionada el acto. Don Cayetano entrega el libro a uno de los secretarios, que a su vez lo pasa al más antiguo de los reyes de armas. Este lee en voz alta la Constitución. Se cubre luego el retrato y la comitiva se pone en marcha camino del segundo tablado. Toma por la calle Cuartel de la Marina, sigue por la Alameda y por la calle Bendición de Dios hasta llegar a la Plaza de la Cruz de la Verdad. La lluvia no cesa en todo el recorrido. La comitiva, con Valdés a la cabeza, que lleva el libro de la Constitución en la mano, marcha a los compases de los himnos. En la Plaza de la Cruz de la Verdad se realiza la segunda promulgación. La caravana continúa por la calle Veedor, camino de la Plaza de San Antonio, donde se realiza la tercera lectura. Al cuarto tablado, situado frente al edificio del Congreso, en la plazuela de San Felipe Neri, se dirigen por las calles de la Torre y Santa Inés. Finalizada aquí también la lectura, la comitiva se vuelve a la aduana por el itinerario siguiente: calle de San José, Ancha, Amargura, plazas de Loreto y San Francisco y calle del Consulado Viejo. Una vez allí, devuelve el gobernador el código al ministro de Gracia y Justicia, y los representantes de la audiencia testimonian haberse efectuado la promulgación en los cuatro puntos indicados. Mientras, en la calle, bajo la lluvia, la multitud grita complacida y da vivas a España y a Fernando y a la Constitución.
Por la noche de aquel día se habían organizado numerosos festejos. Portugal, las embajadas de Inglaterra y Portugal pensaban iluminar sus fachadas. El mismo proyecto tenía el ayuntamiento. La lluvia, sin embargo, dio al traste con todo. Las iluminaciones tuvieron lugar al día siguiente, aunque también llovió, más ligeramente desde luego que la víspera. El pueblo se echó a la calle para celebrar la promulgación de la tan deseada Constitución. A Cádiz la invadía el entusiasmo y el inmenso gentío por la alegre promulgación de la Constitución en este 19 de marzo de 1812. 10 días más tarde, el 29 de marzo, se publicó la Constitución en la isla de León, también entre alegría y fiestas. Y en medio de la casi unánime alegría con que se acoge el nacimiento del nuevo código, hubo una minoría que no vio con buenos ojos los actos de la promulgación. Precisamente fue el Te Deum lo que más se criticó. No faltaban, empero, descontentos ocultos que miraban con desagrado hasta las gracias que dábamos a Dios por la conclusión de esta obra. Contáronme de un religioso que se quejaba esta mañana de que las cortes se valiesen de la religión por medio de la misa y el Te Deum para apoyar la Constitución. Esto lo escribía Villanueva. Retazos de nuestra historia. Esto lo publicaba Ramón Solís en uno de sus libros, La vida en la ciudad en los años 1810 a 1813. Montar cualquier tipo de negocio de hostelería o alimentación, en Frío Canto encontrará asesoramiento personalizado. Desarrollamos proyectos a su medida. En Frío Canto tenemos interesantes ofertas en maquinaria de ocasión o factory y una gran selección de menaje profesional. Frío Canto, la mayor garantía, el mejor servicio técnico, bajo norma de calidad ISO 9001-2000. A la hora de instalar su negocio, venga a vernos y saldrá satisfecho. Frío Canto, estamos en el Colorado, comprometidos con la satisfacción del cliente. Nuevo diseño, más contenidos y ahora más interactiva. Así es la nueva web de La Voz Digital. Entra en www.lavozdigital.es y accede a las noticias más importantes de forma rápida. Haz tus comentarios y publica tus propias noticias. Crea tu propio blog. Sigue desde tu móvil las últimas novedades en información. Comparte toda la información que quieras con quien quieras. Utiliza el servicio RSS y estarás a la última con la programación y actividades culturales que te ofrecemos. Ahora La Voz Digital tiene nuevos apartados, más multimedia que nunca. Sé activo, mójate y participa. Danos tu opinión y conoce a más gente. Tendrás tu videochat, tus noticias, fotos, foros,
lavozdigital.es te ofrece una comunidad de usuarios que podrás compartir con tus redes más conocidas, Facebook, Windows Live o Yahoo, con solo registrarte. Lavozdigital.es, más atractiva y fácil de usar. Toda la información al alcance de tu mano. Pasa la voz. Casi ya 20 minutos, en buenos días, seguimos aquí en Onda Cádiz, en Radio y Televisión. Ese repaso también por la historia del 12, algo que cada vez estamos más cerca de conmemorar, ya a poquitos meses de que llegue ese 1 de enero del próximo año. Dos siglos, 200 años de la Constitución Española, la primera Constitución en España libre que fue promulgada y aprobada en Cádiz. También recordarles que esta noche a las 9 de la noche y en el Museo de San Fernando se va a presentar el cartel anunciado del Corpus, las fiestas del Corpus de San Fernando del año 2011. Un Corpus que, como saben, y adelantábamos la pasada semana, este año y de forma experimental va a ser trasladada también a la mañana del día 26. Y a esta hora, 9 y 20 de la mañana, vamos también a invitarles a recordar, y al menos a recordar, algo que están ustedes haciendo probablemente a esta hora de la mañana, que es lo suyo y es lo propio, sobre todo por el tiempo lluvioso que tenemos. Está lloviendo en este momento en Cádiz, el cielo muy nublado, las temperaturas afortunadamente han bajado, no tenemos el calor ni de ayer ni de antes de ayer, por tanto, pues échense un paraguas encima, porque si van a estar por la calle es muy probable que se puedan mojar de los chaparrones que están en este momento, no muy fuertes, hay que decirlo, pero cayendo sobre Cádiz. Y digo que hasta ahora probablemente estén delante de un humeante y rico café de la mañana. Los cafés de Cádiz, cuya historia vamos a repasar ahora. ¿Se han preguntado alguna vez cómo eran aquellos cafés que se tomaban en Cádiz alrededor de una exaltada conversación o leyendo el periódico? ¿Cómo eran aquellos establecimientos, los antiguos cafés de Cádiz con tanta solera, con tanta historia, los cafés de antaño? Los cafés eran traídos por los cargadores franceses. El café como bebida y el café como establecimiento vienen a Cádiz y arraigan como una necesidad espiritual del pueblo culto, cuyas actividades sociales precisaban de una intensa comunicación. Nuestra tierra, Cádiz, una ciudad circundada y cerrada por un anillo de fuertes murallas que la defendían de los posibles ataques por mar, sin extramuros campesinos, con calles estrechas y plazas pequeñas, y con una importante carencia de lugares de reunión. Los cafés gaditanos, siguiendo el estilo parisino, estaban bien amueblados, con sillones y sillas, en torno a los veladores de tapas de mármol y pies de hierros, donde se sentaban los amigos para tomar tazas de negro café, para leer los periódicos que el dueño del establecimiento tenía a su disposición y para entablar diálogo e intercambiar opiniones, las más de las veces un tanto exaltadas por la diferencia de ideas y de criterios. El primer café gaditano se instaló en una casa donde se reunían los comerciantes para tratar de sus negocios y estuvo en un solar donde después se instaló el grupo escolar Jaime Balmes, en la antigua calle del Empedrador, porque según cuentan, en esta calle vivía antaño el que ponía las piedras en las calles de nuestra tierra, en las calles de Cádiz, el empedrador de nuestro suelo. Y actualmente esta calle se llama Arbolí. Esta casa de reunión de comerciantes sustituyó a la de la calle Nueva, que hasta entonces había servido de bolsa de comercio para las transacciones mercantiles de alto bordo. Tanto en la calle Nueva
como después en este edificio se hablaban diversos idiomas: francés, italiano, inglés, berberisco del norte de África. Allí, entre los cargadores, se originaban discusiones por los ajustes de precios y cantidades que a veces generaban en gritos y voces proferidas en diferentes idiomas. Por ello, a este edificio se le llamó la Casa de la Camorra. En estos establecimientos se recibían noticias de los navíos que arribaban a puerto y de los que zarpaban, de sus cargamentos y fletes, sobre los que en muchos casos se negociaba allí mismo y se fijaban los precios de la mercancía. También se recibían periódicos y libros donde se exponían no solo cuestiones mercantiles. Con ellos llegaron por primera vez a España las noticias de los nuevos movimientos ideológicos y políticos. Se afirma que en esta Casa de la Camorra, en la calle Arbolí, fue donde por primera vez se estableció una logia masónica. Esto explica por qué el conde de Florida Blanca, ministro de Carlos IV, ordenó su clausura, aunque al poco tiempo se volvieron a abrir sus puertas. Seguro es que en la Casa de la Camorra fue donde se empezó a servir el primer café en España. ¿Cuántos y cuántos grandes oradores de Cádiz expresaron su opinión ante la taza de un negro y humeante café? ¿Cuántos patricios de las Cortes de Cádiz frecuentaban los establecimientos de San Antón, de la Calle Ancha? Uno de los que aún subsisten abierto, pero como bar y peña, está en la Plaza de Candelaria. Hoy el señero y carnavalero Café y Peña La Estrella. El genial pintor Francisco de Goya frecuentó antaño este café. Y dicen que también habitó la casa que comunica con este local, a través de una puerta en el mismo bar. Aunque lo verdaderamente cierto es que vivió en esta hermosísima casa situada frente a la Plaza de las Tortugas, en el Paseo de Canalejas. Era la casa de su amigo Sebastián Martínez, donde Goya vivió en 1792, mientras se curaba de una enfermedad. Casas, cafés, plazas y calles de nuestra tierra, de nuestro Cádiz, plagada de historias, de anécdotas y de sentimiento de otros tiempos. Pero los cafés y las reuniones que en ellos hubo provocaron la suspicacia de los gobernantes de aquella época. El general Joaquín Fondes Biela, gobernador político militar de Cádiz, a los 3 meses de tomar posesión de su cargo, envía a Madrid una carta el 6 de enero de 1788, en la que dice lo siguiente: han aparecido en Cádiz unas tiendas a las que denominan cafés, y son lugares de hombres. No solo son malos sitios, sino también reprobables, puesto que en las reuniones que allí se convocan se exponen ideas contra el altar y el trono e incitan a la desobediencia. El inquisidor Rubín de Ceballos escribe también por aquellos días lo que le vamos a contar. Hay reuniones en los cafés, tertulias, donde se dan noticias que hablan de libertad por los papeles que vienen impresos de Francia, exponiendo ideas perniciosas, tanto en materia de gobierno como de religión, y también literarias, que podían oírlas todos los que entraron en estos establecimientos. Lo que al parecer impresionaba a las autoridades era el hecho de que en estos lugares se hablara públicamente, pudiéndolo hacer cualquiera que, con el debido respeto a los demás, lo pidiera y deseara. En el resto de España no se podía hacer tal cosa, más que desde el púlpito, en los teatros con comedias escritas previamente y con la correspondiente autorización de la autoridad eclesiástica. En la universidad se leía lo escrito en los libros de texto, de los que no solían salirse los profesores y catedráticos por temor a ser tachados de herejes por los tribunales de la Inquisición. En los cafés, a ciertas horas del día, como la salida de los trabajos, a la puesta del sol, a la hora del cafelito, se reunían los hombres. Las mujeres estaban excluidas. Eran hombres de distintos estamentos sociales y de distintas clases económicas, sin importar profesión ni religión, solo la ideología o apetencias artísticas. Y allí,
Leía la prensa diaria de nuestra ciudad y la extranjera, los libros prohibidos o no, y discutían puntos políticos, ideológicos, artísticos, literarios. En estos cafés, a imagen de los de París, aparecieron las primeras noticias escritas que se colocaban en lugar visible, generalmente encima de la campana de la chimenea, donde ardía el fuego que calentaba el local. De ahí el dicho popular noticia caliente, y que eran traídas por los correveidiles, que fueron los antecesores de los reporteros. Muchos cafés sirvieron también como redacción de la prensa. Constituye esto un innegable avance en cuanto a la publicidad y autenticidad de las noticias, ya que antiguamente solo se daban de boca a oreja y mediante rumores y chismes. En el último tercio del siglo XVIII, los cafés se hacen eco del más acendrado gaditanismo y de nuestras peculiaridades, entre las que cuentan las tertulias, de las que hablaremos más extensamente en otro reportaje. Esta costumbre de las tertulias se trasladarían y copiarían en Madrid y en otros lugares de España, terminada la Guerra de la Independencia. Algunos de los cafés gaditanos más famosos de la época fueron el Café de Cosi, que se encontraba en la esquina de la calle de la antigua calle de Baluarte, hoy Beato Diego José de Cádiz, con la calle San Francisco. Sirvió de lugar de reunión de los redactores del periódico El Conciso, que se editó en el Cádiz sitiado por los napoleónicos. Y además, allí también había una confitería, inventada por las mujeres para poder reunirse y tener sus tertulias, al tener prohibida la entrada en los cafés y tertulias de los hombres, por lo que era lugar idóneo donde reunirse tanto hombres y mujeres para intercambiar opiniones. También el Café de los Patriotas, situado en la plazuela de Horta, en un local pequeño propiedad de un gallego, José Rodríguez. Este café se hizo popular por el proceso que se siguió contra sus contertulios, algunos de los cuales fueron ejecutados por ser liberales. El Café del Ángel, que estuvo en la calle Santo Cristo, en la segunda casa a mano izquierda viniendo de la plaza de Candelaria, una casa que antiguamente había sido mezquita y luego más tarde hospedería. En la plaza de las Nieves, hoy Vargas Ponce, estuvo el Café de las Cadenas, conocido también por el nombre de Café de Don Quijote, porque estaba decorado con escenas de la obra de Cervantes. Estaba regentado, cosa rara en aquella época, por una mujer, Josefa Martínez, viuda de Benito Gullón, y en él estuvo alojado durante la Guerra de la Independencia Bartolomé José Gallardo. El Café de la Filipina estaba en la calle Cristóbal Colón, esquina a la calle Marqués de Cádiz. Su dueña, Rosario la Filipina, debió ser una tágala perteneciente a una raza de pobladores de aquellas islas. Se hizo famoso este café porque empleó a dos filipinos expertos en artes marciales orientales, habilidades que ejercitaban contra los marinos borrachos y pendencieros. De ahí vino el dicho ser un punto filipino. En este local se hablaba el chabacano, dialecto formado por palabras castellanas y del idioma tágalo. El Café de los Tres Reyes se encontraba en la esquina de la Plaza Las Viudas con la calle Beamurguía, y de él dijo el gaditano Bartolomé John Parr en uno de sus habituales artículos del Diario de Cádiz que este café murió siendo baile de alguna categoría y cabaret de muy poca monta. El Café de la Jardinera estuvo en el Paseo del Perejil, paseo situado donde estuvo el Hospital de Mora y hoy Facultad de Empresariales, al que se le conocía popularmente a este paseo por el Perejil, porque estaba expuesto a los vientos del lado del vendaval, debido a lo cual sus plantas eran raquíticas, como si fueran matitas de perejil. Las muchachas de aquella época se arreglaban para ir a este paseo, de donde viene lo de emperejilarse, por vestirse bien para salir a la calle. Otros cafés conocidos, entre los 23 que hubo en la época, fueron
el café del siglo en la calle Cervantes, el café del salón en el parque Genovés, el café del León de Oro en la calle Nueva y el café o tienda de la Escalerilla en la placita de Osorio, entre Puerto Chico y la calle San Juan. De este café dijo un escritor de la época que en verano era la delicia de los manzanilleros gaditanos y de los toreros, y que debajo de la parra que allí había se reunían los amigos para hablar de toros después de las corridas, cuando la plaza de toros estuvo enfrente del convento de Santa María, en el campo del sur. Pero hubo en Cádiz dos cafés de notable trascendencia en nuestra historia: el Café Apolo y el Café de Correo. El Café Apolo, todo un símbolo para nuestra tierra de la libertad. El Café de Apolo se construye por don José Soler en el siglo XVIII con una doble finalidad. En primer lugar, para la propia de ser un café a imitación de la Casa de la Camorra, y secundariamente para ofrecer alojamiento a las personas o familias que llegaban para embarcar en los navíos que iban a América. Porque el alojamiento en los navíos no tenían buenas condiciones, y hasta el momento de zarpar, los viajeros habían de esperar alojados en nuestra ciudad, y hay que tener en cuenta que las salidas de los buques, por razón de la carga, del tiempo o del viento, se demoraban durante varios días y a veces hasta meses. Este célebre café, el Apolo, estaba en la esquina de la Plaza de San Antonio, con la calle Murguía, hoy Presidente Rivadavia, lindando por esta parte con la casa donde murió el que fue primer presidente de la República Argentina, don Bernardino Rivadavia. En su fachada principal podemos ver, coronando la puerta, una lira, la lira del dios Apolo, el dios de la belleza y de la música. Quizás de ahí provenga el nombre que se le dio a este famoso e histórico café gaditano. Un café con tanta esencia, con tanto que contar de nuestra gente y de nuestra tierra. Las dos plantas superiores eran habitaciones para arrendar a los forasteros. Estas habitaciones tenían su entrada por escaleras independientes, con una puerta que daba y da a la calle Rivadavia, cosa insólita e inusual en la arquitectura gaditana, pero se debía también a la costumbre que vedaba la presencia de las señoras en los lugares de reunión de los hombres, como eran las tabernas, los mesones y los cafés. Por eso, utilizando este acceso independiente, ellas podían subir a las habitaciones superiores sin entrar ni pasar por el patio donde estaba el café. Las dos plantas inferiores tenían acceso por la Plaza de San Antonio. Sobre su puerta principal tiene un tímpano de hierro forjado con el dibujo de una lira, símbolo de Apolo. El bajo de Apolo era muy concurrido, puesto que la Plaza de San Antonio era el centro neurálgico de nuestra ciudad y en ella terminaba la calle Ancha. En el Apolo Alto estaba el comedor del hotel y las salas destinadas a las reuniones del dueño con sus amigos. En la época de las Cortes se reunían allí un buen número de diputados doceanistas de significación liberal en tertulias. Discutían las proposiciones que habían de llevarse luego a la iglesia del Oratorio de San Felipe Neri, donde habían de aprobarse y convertirse en leyes. Por esto, el Alto del Apolo recibió el mote de las Cortes Chiquitas. Cuando regresó a España Fernando VII, los componentes de estas tertulias políticas liberales fueron objeto de la incoación de procedimientos judiciales, tras los cuales fueron condenados a muerte muchos de los que allí concurrieron. Algunos fueron ejecutados, aunque otros pudieron salvarse exiliándose a Inglaterra. El Café de Correo estaba situado en un edificio que aún hoy existe en la calle Cardenal Zapata, y en la plazuela del Correo, el edificio del Correo, que se encuentra frente a la fachada principal de la iglesia de San Agustín. Se construyó como final de las diligencias de la posta, que traían la correspondencia desde Madrid para su embarque con destino a ultramar a otros puertos. También se construyó este café con doble finalidad, de café
y hospedaje, alojamiento para forasteros. Se accedía a la planta baja pisando un escalón de mármol, donde estaba embutido en negro el letrero Café de Correo, que aún podemos ver, y a través de una puerta de madera de caoba, enmarcada por un arco, también de mármol blanco, que sostienen dos columnas de mármol rojo, en la casapuerta, a mano derecha, hay una escalera que, al igual que en el Café Apolo, se podía subir a los pisos superiores sin pasar por el café. Ramón Solís, en su libro El Cádiz de las Cortes, dice que el propietario del Café del Correo era Francisco de Celis, que por el apellido debía ser cántabro o descendiente de montañeses, y que vivía allí con su esposa y 23 mozos, según consta con el número 2022 en el padrón de habitante de nuestra ciudad levantado en aquella época. El Café de Correo, junto con el Apolo, fue de los más señalados cafés liberales, y parece ser que en él se reunieron en tertulia los diputados doceañistas de ultramar, entre los que se encontraba Mejía Lequerica, que según cuenta vivió, entre otros lugares de nuestra ciudad, en la plaza de San Francisco. Solo tenemos que fijarnos en todo lo que nos rodea, mirar y escuchar la historia de nuestra ciudad, impregnada en el suelo, en las paredes, en las casas que nos rodean. Hoy fue la historia de los cafés gaditanos de antaño. Esta es nuestra historia. La historia de una ciudad trimilenaria que tiene mucho que contar. La historia de Cádiz, la ciudad más antigua de Occidente. Se desconocen las causas evolutivas que llevaron a la desaparición del hombre de Neandertal. Lo que sí es seguro es que neandertales y cromañones cohabitaron las mismas regiones europeas durante miles de años. ¿Cuáles fueron entonces las determinantes diferencias evolutivas? ¿Todavía compras el periódico? Viva, el periódico gratuito de tu ciudad. Cuestión de evolución. Los grandes eventos, bodas, cenas y la posibilidad de continuar con los servicios de una discoteca sin tener que moverte de Cádiz. Instalaciones totalmente acondicionadas con cocina propia y capacidad para más de 300 invitados. Descubre todas las posibilidades que te ofrecemos. Discoteca Holiday. Visítanos. Bad.
9:43, casi 44 minutos de la mañana de este jueves ya 26 de mayo de 2011. En unos instantes está a punto de entrar en el estudio, como cada jueves también dedicamos nuestro tiempo a las mujeres empresarias de la provincia de Cádiz. Hoy vamos a hablar con una mujer que además estuvo aquí no hace mucho tiempo, ahora creo recordar que un par de meses, tres como mucho, para hablarnos de una empresa al menos muy artística, por el no quiero decirle nada más hasta que no entre ella, evidentemente, y leamos su perfil, pero que sí que evidentemente se está buscando, y de hecho se ha buscado un hueco dentro de todo lo que es el mundo empresarial de la mujer también en lo que es la provincia de Cádiz. Desde el año 2009 viene desarrollando su actividad empresarial, de la que vamos, como digo, a hablar dentro de un instante. Y vuelvo a hacer mención también al tema del tiempo, el climatológico, por aquello de la lluvia que todavía sigue cayendo a esta hora en nuestra capital. No es intensa, también hay que decirlo, no es muy fuerte, pero sí una lluvia que moja, como todas las lluvias, naturalmente que sí. Por eso digo que no se confíen demasiado, y a pesar de que ayer, antes de ayer y también desde el pasado domingo, el calor fue patente y ha sido patente con temperaturas muy altas, ayer fueron 31 grados los que tuvimos de máxima en nuestra capital, hoy la temperatura ha bajado de forma bastante notable. No llegaremos a una máxima de 26 grados. Durante el día de hoy los cielos van a permanecer totalmente cubiertos y el tráfico se ha intensificado también durante el día de hoy. Sobre las 9 de la mañana, mientras que entra en nuestro estudio nuestra siguiente invitada, les invitamos a escuchar un poquito de música también, que siempre es bueno ponerle al mal tiempo buena cara, y musicalmente mejor todavía. Con cada botón que te desabrochas pensando en sus manos, él no te ha visto temblar esperando una palabra, algún gesto, un abrazo. Él no te ve como yo suspirando con los ojitos abiertos de par en par, escucharme nombrarle. Ay, amiga mía, lo sé, y él también. Thank you.
mañana y 49 minutos. Magnífica música, ¿verdad? A esta hora de la mañana. Casi nada. Es una música que tranquiliza el espíritu y calma el alma. Es el Requiem de Mozart, una de las piezas clásicas, por otra parte, dentro de lo que es la música. Porque precisamente la música es uno de los temas y es una de los puntales, por así decirlo, de la empresa, de la empresaria justamente que tenemos hoy en nuestro estudio. María José Rodríguez, muy buenos días. Hola, buenos días. Bienvenida. Tienes que acercarte un poquito el micrófono a ti. Sí. El micrófono a ti, eso es, para que te podamos escuchar. Es más fácil eso, eso es muchísimo mejor. Los papeles por delante y el micrófono ahí. María José Rodríguez, empresaria, representas empresaria de Escena Lírica Producciones. Escena Lírica Producciones es una empresa cultural que nació en septiembre del año 2009 gracias al afortunado encuentro de dos personas que deciden combinar sus conocimientos musicales y habilidades comerciales para ofrecer un producto musical variado a particulares. Inicialmente, los servicios de esta empresa que dirige María José Rodríguez, que está aquí presente, se centraron en la adaptación de música clásica y lírica para agrupaciones enfocadas a pequeños eventos como bodas y conciertos para grupos reducidos. En la actualidad, y gracias a la demanda de sus clientes, Escena Lírica Producciones ha logrado su objetivo de ser una empresa joven y dinámica que apuesta fuerte por la calidad en la gestión, la creatividad y la búsqueda de ideas novedosas que la han convertido en un tiempo récord en referente del sector. Actualmente, esta empresaria está inmersa en la preparación y desarrollo de interesantes proyectos de cara a la nueva temporada, como un concierto temático sobre precisamente esta música que oímos del Requiem de Mozart, una gala de Año Nuevo inspirada en los años 30 y el glamour de los Oscars, o la gala temática Cádiz está de fiesta. Es una breve reseña del perfil empresarial de María José Rodríguez y de Escena Lírica Producciones. Más o menos es esto, ¿no? Pues sí, más o menos esto. Precisamente, como bien has dicho, estamos ahora inmersos en la preparación de todo lo que tiene que ver con la primera de las producciones que se va a realizar para el 31 de octubre, esperamos. Uh-huh. Porque, bueno, como te he comentado, como tú bien has dicho, es un proyecto que está en funcionamiento, pero tenemos que terminar de cerrar y puntualizar el resto de los detalles, ¿no? Entonces, el primero de ellos, que es el concierto temático, es un concierto que se está preparando y se están realizando pues numerosas pruebas. Ahora mismo acabamos de convocar las audiciones para ello. Y bueno, este concierto va a llevar un total de 42 personas en escena, entre 42 y 50 personas en escena. No es uno de los requiem más grandes, pero bueno, contamos con gente de muy buena calidad aquí en la provincia y para ello se realizan las audiciones. Uh-huh. Dentro de las audiciones, bueno, pues desde aquí invitamos también a la gente que quiera presentarse. Y bueno, pues se han seleccionado una serie de fragmentos para realizarla y se van a tener en cuenta pues una serie de señas o de pruebas para seleccionar al personal adecuado para esto. Uh-huh. Lo que sí me gustaría puntualizar es que dentro de nuestros espectáculos intentamos siempre que no sea un concierto típicamente dicho, sino intentamos también incluir otro tipo de elementos que hagan que no sea el espectáculo... El espectáculo musical tipo, por así decirlo, o estereotipo de espectáculo. Eso es. Y bueno, pues combinamos también lo que es la escenificación, que en este caso se lleva a cabo por Tras el Trapo, un grupo de teatro de Jerez muy bueno que realiza mucha... que también, digamos, está en plena actividad. Y intentamos también crear un atrezo apropiado, crear atmósferas, jugar también con elementos decorativos como velas, por ejemplo, iluminación. En este caso, como no había por aquella época luz artificial, pues pretendemos llenarlo todo de velas, ¿no? Entonces, un concierto temático de calidad, un Requiem de Mozart de calidad, también combinado con todo este tipo de elementos. Yo creo que es algo nuevo que en este momento pues se hace muy, muy puntualmente, por no decir ninguna vez.
y bueno, pues para los amantes de la música clásica va a ser algo muy nuevo. Uh-huh. Se habla de tu empresa de dos personas, una con conocimientos musicales y la otra comercial, naturalmente. Sí. Dos elementos que son necesarios conjugarlos y también mezclarlos convenientemente para que dé lugar a la empresa. Eso es. Tu apartado es el musical. Mi apartado es el comercial, exactamente. ¿El musical quién lo aporta? El musical lo aporta Javier Orellana. Que es licenciado en Historia de la Música y es la persona encargada, digamos, de documentar cada proyecto. Porque uh-huh. cada proyecto se documenta históricamente, se hace un estudio profundo del proyecto y, bueno, se van seleccionando las personas adecuadas para esto. Entonces, él hace esa gran labor y yo he tenido la suerte de encontrarme con él porque uh-huh. es de aquí, de Cádiz. Y lleva mucho tiempo, digamos, relacionado. Él también es la persona que se encarga de mover al conjunto vocal Virelai de aquí de Cádiz. Uh-huh. Y bueno, pues es una persona, es un proyecto también con muy buena reputación y que actúa por norma general también en la catedral. Uh-huh. Entonces, el conjunto he tenido musical, mucha suerte. Sí, la verdad es que sí. Javier le conocemos y le conozco personalmente. Sí. Y Virelai, y siempre lo diremos, colaboró con esta casa en un especial Navidad que grabamos en un lugar incomparable como es la Capilla del Carmen del Obispado de Cádiz. Sí. Y donde actuó, y eso es una auténtica maravilla. Por una tanto, persona con una calidad de gestión impresionante. Magnífica. Mm. Os unís comercial y musicalmente. Repito. Sí. Dos conceptos que, así dicho a priori, parecen prácticamente como el agua y el aceite. No se pueden mezclar, pero efectivamente la música bien hecha se puede perfectamente comercializar a través de una empresa. Perfectamente. Además, básicamente, a medida que el proyecto se ha ido desarrollando, una de las cosas que he podido percibir es que hay una necesidad creada por parte tanto del profesional de la música o el artista y el empresario. Hay un eslabón perdido ahí, que es, digamos, una entidad que debe de canalizar todo eso para hacerlo llegar, digamos, al empresario, ¿no? Entonces nosotros hacemos también un poco esa labor. Porque, bueno, yo me encargo de crear todo lo que son las relaciones con empresas uh-huh. a todos los niveles. Ahora estoy muy contenta porque tengo que decirlo también, a través de SECOT, la organización de senior de la provincia de Cádiz, pues uh-huh. concretamente de Jerez, pues el proyecto lo han seleccionado mediante una criba y, bueno, pues está tutorizado por ellos y estoy encantada, que desde aquí le tengo que dar las gracias también. Por supuesto. Entonces, bueno, pues yo me encargo un poco de crear ese tipo de relaciones con las empresas, ¿no? Y con los organismos. Y bueno, él se encarga de llevar todo lo que es el tema este de calidad. Uh-huh. La escenificación por tras el trapo, y hay una otra figura que acaba de incorporarse también, que es Jorge García, también de aquí de Cádiz, que es una persona, bueno, pues de unos niveles culturales musicales impresionantes también uh-huh. y es la persona que va a dirigir este proyecto, ¿no? del Requiem. Una empresa evidentemente es un negocio, como está, es evidente. Se vende de todo en una empresa. ¿Cómo se puede vender la música clásica? Porque vender espectáculos musicales dentro del apartado de clásica. Quiero decir, la música, a mí no me gusta decirle el término música culta porque toda la música es cultura. Sí. Pero bueno, la clásica concretamente. Pues la clásica concretamente, bueno, nosotros tratamos todo tipo de música, pero Escena Lírica es especialista en música clásica. Y bueno, para hacer llegar, digamos, este género al mercado, lo tenemos muy crudo. Pero creo que hemos estructurado correctamente y hemos puesto en vías de desarrollo este proyecto de manera adecuada y pienso que puede tener bastante salida. Uh-huh. Por ejemplo, hay tres conceptos o tres secciones dentro de este proyecto que son los siguientes. El primero sería enfocar todo lo que es el término cultural a la producción y pequeños proyectos destinados a eventos, ¿no? Uh-huh. Como pueden ser bodas, congresos, incentivos, que eso lo venimos haciendo y ahora mismo estamos precisamente en temporada alta. Después la segunda parte son este tipo de producciones
que están enfocados un poco a crear sinergia entre empresas y a despertar un poco la participación de empresarios que pienso que se pueden beneficiar de todo esto a través de programas culturales. Precisamente acabamos de elaborar un programa cultural para Horeca, para la Plaza de San Juan de Cádiz, que se envió ahí el proyecto para poner, digamos, música todos los domingos. Luego está, bueno, aparte de todo este tipo de proyectos, va más que nada enfocado por ahí. Esto tiene un sentido de marketing y publicidad, y luego también está pensado cultural. Exactamente, aportación cultural, por supuesto, y está pensado para eso, para crear sinergia y para que verdaderamente el proyecto llegue a buen término, uh-huh. ¿no? Por las vías que pensamos que pueden tener más salida, como es el empresario. Efectivamente. Y luego hay una tercera parte que está en desarrollo, de la cual se va a hacer cargo esta tercera persona, Jorge García, y también con Javier Orellana, por supuesto, que es un área académica. Esto es algo nuevo. Se ha decidido, digamos, entre la última entrevista que tuvimos aquí y ahora. Sí, no hace más de tres meses, creo. No hace más de tres meses. Y entonces, esta otra área, pues aquí vamos a intentar cubrir esa laguna de formación o académica que hay en la, digamos, de Madrid para abajo, ¿no? Uh-huh. Eso está bien, la parte académica, sobre todo en la parte musical y dentro del ambiente, como es tu empresa, María José, Escena Lírica Producciones, empresa que radica en Jerez de la Frontera concretamente, pero que, bueno, tiene ese ámbito de actuación y de el ámbito de aplicación en toda la provincia de Cádiz. Sí. Lo que muchas, no es el caso de tu empresa, evidentemente, pero sí grandes orquestas o grandes bandas de música, son las academias de música, que son derivaciones precisamente, y lo que intentan es de alguna forma perpetuar o fomentar precisamente el tipo de la música clásica, dentro de que no se pierda precisamente y quede como algo aislado, como tú decías. Bueno, pues sí, es un producto que se vende evidentemente, pero que no quede de hecho de forma aislada, sino que se siembre ese afán de amar la música clásica. De todas formas, yo también quería puntualizar que prácticamente llevamos un año y poco, muy poco tiempo, y no ha dado tiempo de hacer otro tipo de gestiones, pero tengo toda la intención de contactar con estas otras academias o con estas grandes orquestas, porque evidentemente yo creo que soy de la firme opinión que para que todo lleve un camino adecuado y verdaderamente podamos movilizar algo que tenga importancia, tenemos que unirnos, ¿no? Las empresas y las organizaciones que tenemos que ver con este tipo de productos, tenemos que unirnos para hacer fuerza. Entonces tenemos que imponer un poco todo esto, y la única forma que ahí es precisamente a través de la cooperación. Lo tenemos en mente, y de hecho estamos ya teniendo en cuenta para proyectos que se nos vienen encima. Aparte, nosotros solos no podemos, llevamos un año nada más. Yo he trabajado muchísimo lo que son las relaciones a ciertos niveles, y bueno, está estallando, ¿no? Todo ahora, está estallando. Claro, con lo cual no podemos hacer nada sin otras organizaciones. Y todo eso va a llevar su tiempo y su contrapartida. La pregunta es inevitable, María José. Estamos en puertas, prácticamente pocos meses, de un evento tan importante como es el 12, en Cádiz, del Bicentenario. ¿Y en algo también estabais trabajando para eso? Hemos preparado una producción que nos ha llevado un año entero preparar, que se llama Cádiz está de fiesta. Que también lo hemos mencionado anteriormente. ¿Qué claro. Cádiz está de fiesta? Cádiz está de fiesta es un proyecto que de una magnitud bastante grande, que implica pues entre 15 y 20 personas aproximadamente, y lleva implícito el desarrollo histórico de la promulgación de la Constitución, desde justo antes de la promulgación, la situación en la que se encontraba la España de antes, el asedio, hasta que se promulga, ¿no? Y termina, por supuesto, en un carnaval, en el carnaval de Cádiz. Entonces, bueno, pues se van a definir toda esta serie de todo el transcurso histórico se va a desarrollar dentro del proyecto, y bueno, pues vamos a contar, como es típico dentro de nuestras ideas, con muchos tipos de elementos para poder llevar a cabo el proyecto, ¿no? Y está ya dado forma, se le ha dado forma ya, digamos. Esto, sí.
También, bueno, hemos tenido que trazar otra estrategia diferente, uh-huh. porque hasta ahora todo lo que se había hecho lo habíamos hecho entre yo y Javier, pero bueno, la magnitud que están tomando las cosas nos impiden hacernos cargo de todo, con claro. lo cual vamos a crear un proyecto corporativo uh-huh. que ya está hecho, y aparte vamos a crear grupos de trabajo para cada tipo de producción, uh-huh. con lo cual esto está en manos de Tras el Trapo, y ellos son los que van a dirigir la producción, porque hay más escenificación que música. Pero bueno, este espectáculo es aplicable a una cena temática, para congresos, para todo tipo de cosas, y también es aplicable, bueno, pues al desarrollo de esa trama en la calle, en una plaza, es un proyecto muy bonito y además muy completo. Uh-huh. Y aparte, bueno, pues pretendemos también contar con la Escuela de Arte para el desarrollo del atrezo. Uh-huh. Porque, bueno, alquilamos de Madrid, es muy costoso y no merece, y no nos interesa. Uh-huh. Nos vamos a gastar lo mismo si colaboramos que si lo hacemos también, de esta manera. Entonces, el proyecto tiene muchas vertientes, y yo pienso que puede ser bastante interesante para tenerlo en cuenta para cualquier tipo de... Claro. Si Mozart, Beethoven, o Schubert, o Chopin, o, no sé, los grandes de la música... levantaron la cabeza en la actualidad y vieran lo que puede dar de sí lo que ellos compusieron y que forma parte de la historia, ¿tú qué crees que pensaría? Pues... se sentirían halagados, pienso, yo ¿no? pienso que podrían pensar que sentirse, vamos, yo me sentiría eufórica de pensar claro. que una obra mía está teniendo tal trascendencia en el tiempo, ¿no? Y además que poner a disposición también eso de la humanidad, porque son patrimonios de la humanidad. O sea, ya no podemos hablar de algo concreto, sino porque, que... Porque es la música, perdóname, María José, la música clásica es elitista. Quiero decir, hasta hace bien poco, todavía quien lo piensa, que quien va a un concierto de, por ejemplo, de Mozart o de Händel, pues es gente un tanto elitista, un tanto especial... Y yo creo que incluso se ve, por ejemplo, los conciertos de Año Nuevo desde Viena, en Austria, es un porcentaje muy alto de gente joven la que acude normalmente a los conciertos, lo cual es un tipo de música que despierta mucho interés. Despierta muchísimo interés, y también depende de cómo la mostremos. Claro. También depende de la educación. Depende de muchísimas cosas, pero lo que está claro es que si verdaderamente no está... implícita dentro de toda la sociedad, es porque, bueno, quizá también tampoco nos hemos encargado de proyectarla adecuadamente hacia todos los campos, ¿no? Uh-huh. O hacia todo tipo de personas. Pero yo pienso que la música clásica tiene cabida a todos los niveles, uh-huh. desde la enseñanza a niños en colegios, yo pienso que es completamente imprescindible. O sea, la educación de los más pequeños es muy importante, vamos, es muy importante, porque abre el espíritu, abre el alma, nos enseña a ser tolerantes, en fin. Yo ahí, a mí me gusta la música clásica, me gusta todo tipo de música, escucharla, bueno, todo tipo de música. Hay cosas que... La música clásica va desarrollando el espíritu a medida que la vas conociendo también. Efectivamente, y a la hora de trabajar, sobre todo de escribir, alguna vez lo he hecho, se puede escribir perfectamente, y nuestro compañero es profesor de música, se puede escribir bien con música clásica, porque es una música que te tranquiliza, te despeja la mente, te relaja muchísimo y te inspira, por otra parte. Es importante identificarse también, porque el interior de las personas es muy diverso. Sí. Hay personas que se sienten mucho más gratificadas con los tonos menores, como yo digo, uh-huh. y otras con los tonos mayores. A mí hay clientes que me piden, bueno, pues queremos hacer una gala, pero quiero que todo sea como muy alegre, ¿no? Entonces ellos mismos definen su propia personalidad o la imagen que le quieren dar a su empresa o a su uh-huh. proyecto, y tú, bueno, pues creas un programa para eso, ¿no? Uh-huh. Es importante que cada persona, volviendo a lo que habías comentado tú, que cada persona identifique cuáles son sus vías para encontrarse bien. Claro. Y entonces seleccionar un poco, porque dentro de la música clásica no es toda igual. No, evidentemente. Entonces... A mí dentro de la clásica, que me gusta todo, hay, que seguramente tú lo conoces evidentemente, y mi compañero también, la misa de coronación, concretamente, no sé si es de Händel o de Mozart, no estoy seguro en este momento, pero mi compañero lo va a buscar. Graña, tú eres un hombre, es de Mozart, creo, ¿no? La misa de coronación. Es un clásico de los clásicos, música que se ha utilizado en multitud de actos, es casi una música institucional, por aquello de que es adaptable a muchos eventos. ¿Tú conocías la música
profundamente desde dentro la clásica antes de formar parte de la empresa? ¿O ahora te ha servido para adentrarte mucho más en este mundo, María José? Me ha servido para adentrarme mucho más en este mundo, porque como ya te he comentado antes, yo me ocupo, lo que yo he hecho toda mi vida es vender. Vender. Entonces, y qué bonito vender música, ¿no? Vender música. Bueno, yo tengo una conexión con la música muy importante desde que nací. Llevo cultivando el oído desde que tengo 6 años. Cuando era pequeña me compraban los magnetófonos y yo me dedicaba a reproducir con mi voz las canciones, y hasta que no me salía igual no dejaba de hacerlo. Me he cargado multitud de magnetófonos. Entonces vas cultivando un poco el oído. Luego, por circunstancia, te dedicas a ello o no. Uh-huh. Pero mi conexión con la música es muy grande. Entonces, bueno, es un poco desarrollar las habilidades que tiene y a lo que te has dedicado, enfocarlo un poco a lo que verdaderamente te mueve interiormente, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, yo activa como yo sola. No, hombre, la música clásica es que es lógico, además, y además es una persona, una vendedora nata como tú, evidentemente, si haces tuya algo propio como la música clásica, mucho más fácil es poder vender eso como un producto novedoso, no como la música en sí, que se vende por sí misma, y más este tipo de música, sino como parte de algo naturalmente que se ofrece a un cliente. Pero lo que sí es cierto, bueno, que antes de dedicarme a esto, pues ya he estado estudiando violín durante 3 años. Luego empecé con este proyecto y no tenía tiempo para todo, porque no es lo mismo, la mente comercial es algo muy dinámico, muy activo, y para estudiar música hay que estar muy tranquilo, hay que tener una vida muy serena, hay que ser muy paciente. Entonces no ha sido compatible y he tenido que decantarme. Pero bueno, también estoy muy orgullosa del trabajo que hemos hecho hasta ahora, y estoy muy orgullosa de la estructura y la vertiente que ha tomado todo, ¿no? Uh-huh. Creo que hemos sabido enfocar un poquito lo que hay a la necesidad. La pregunta prácticamente es obvia, pero bueno, ¿hay un autor, un compositor clásico, una pieza para cada persona y para cada momento de estado de ánimo? Sí, indudablemente. Hoy está lloviendo. ¿Quién sería el autor, un compositor para el día de hoy y una pieza? Pues para mí, que tengo continuamente en la cabeza, porque esa es otra, cada vez que tenemos un proyecto es el proyecto que tengo en la cabeza. Claro. Para mí en este momento, bueno, y teniendo en cuenta que tengo un catarro de mil demonios, el Rex, es una pequeña parte del Requiem de Mozart, el Rex, del Requiem. Uh-huh. El Requiem, bueno, es una obra muy especial y... Y también hay que saber escucharla, pero uh-huh. tiene muy buena entrada, ¿no? Para uh-huh. todo el mundo. O sea, la gente suele tener un buen recibimiento para este tipo de pieza. Es un compositor. Y luego también la pieza número uno del Gino Pede también está muy bien. Uh-huh. O sea, esa pieza me encanta para cuando quiero estar tranquila. A mí me gustan mucho los tonos menores. Uh-huh. Por el contrario de lo que puede pensar la gente, que es algo triste y tal. Uh-huh. Pero para mí es de una sensibilidad exquisita. Uh-huh. El poder transportar al siglo XXI, en el que estamos ahora, temas de compositores de 1700, de 1800, poder pasarla en el tiempo, quiero decir, ofrecerlo como un espectáculo, repito, no novedoso, porque la música en sí es lo principal, es la parte fundamental de lo que se ofrece al cliente, darle forma de manera de espectáculo. Todo eso hace falta mucha imaginación y, por supuesto, ser consecuente con el tipo de música que vas a ofrecer. Sí, sobre todo porque bueno, el día que yo descubrí que desde que me surge una idea en la cabeza hasta que la llevo a cabo pasa muy poco tiempo, pues me mete algo en la cabeza y ya lo tengo que hacer. Pues pensé que por ahí había una salida para todo, para la uh-huh. cultura y este tipo de música dentro de nuestra sociedad, ¿no? Y sobre todo un lugar como es Cádiz, ¿no? Uh-huh. Donde tenemos en cuenta que bueno, que la cultura se hace innata día a día. Uh-huh. Entonces, pues, sí es cierto que todo lo que estás comentando es cierto. Y pienso que, bueno, que sí que tiene mucha salida en este uh-huh. momento. En las bodas, habitualmente, no siempre, pero de forma más o menos habitual, se opta por la posibilidad de un grupo de cámara, de una pequeña orquesta con piezas clásicas, el clásico vals. Hay quien opta por el tema de discoteca, cada cual es muy, o el grupo de música más o menos moderna, de música actual. ¿Cada vez más público o qué tipo de público opta precisamente por ese tipo de música en una boda, por ejemplo, que también lo organizáis? Pues el público que opta por este tipo de música en boda es prácticamente una mujer muy heterogénea. Sí, vamos, sí, decir, sí. Que no... Hay gente que bueno, que lo mismo te contrata para la barra libre un grupo de pop de los 80, uh-huh.
y te está contratando un trío clásico con una soprano para la ceremonia. Uh-huh. O sea, la gente sabe apreciar la música clásica. Incluso parece contradictorio, pero la gente me pide también conciertos y explicaciones de por qué no hay más no se desarrolla más, sí, este tipo de conciertos en la calle y tal. Pero sí es verdad que para las bodas la gente cuenta mucho con la música clásica. Nosotros vendemos continuamente para ceremonias religiosas sopranos con piano, dúo de violines, cuartetos de cuerda, cuartetos de metales, todo este tipo de cosas. Para las bodas civiles también, uh-huh, porque elaboramos, además tenemos un servicio aparte que es lo que es la elaboración de un guión, uh-huh, complementario, donde bueno, pues nos ponemos de acuerdo con el concejal o la persona que va a casar y realizamos un guión perfecto de toda la ceremonia, con lo cual ahí no se sale ni un minuto para arriba ni uno para abajo, todo queda perfecto. Uh-huh. Yo tengo que reconocer que esta es una de mis piezas favoritas a la misa de la coronación de Mozart. Es algo, vamos, a mí particularmente, tú que eres experta no sé qué podrás decir, pero por lo menos para mí sí. Bueno, la misa de coronación de Mozart es una pieza muy profunda, es una pieza que ha sido una obra elegida por muchísimos de las figuras del día de hoy de la música, y bueno, pues prácticamente se desarrolla de manera continuada y se lleva a cabo. Nosotros todavía no hemos pensado en la misa de la coronación para llevarla a cabo en ninguna de los conciertos temáticos que vamos a hacer, pero llegará el momento en que lo haremos también, porque sin duda es una obra exquisita. Es un icono también, por otra parte, junto también con el Requiem de Mozart, de lo que es la música clásica, y sí, por tanto quizás la complejidad de la propia pieza en sí, muchas veces no sé si te obliga o no a abordarla de una u otra forma, ¿no? Bueno, de todas formas, el tema de nosotros, cada vez que tenemos en mente un proyecto, intentamos casarlo siempre con la posibilidad de que sea viable. Claro. O sea, sin duda alguna, en la provincia de Cádiz hay muchísimos profesionales que, uh-huh, están a la altura, pero bueno, tenemos que contar también con que sea una proyección viable para su desarrollo. Claro. Es complicado, pero bueno, también llegado el momento, pues podría ser realizable totalmente, y si no, bueno, pues siempre podemos contar también con gente de fuera, aunque por ahora intentamos contar con lo que tenemos aquí dentro de la provincia. Vuestras producciones, vuestra oferta comercial de la empresa Escena Lírica Producciones, va dedicado eminentemente al público adulto, también los niños tienen su apartado. Bueno, pues los niños tienen también su apartado dentro del programa que acabamos de ofrecer a Oreca, precisamente para la Plaza de San Juan. Tenemos también teatro, uh-huh, es una obra de... ¿Eso es para un público especialmente infantil? No, es para todos los públicos. Para todo el mundo, pero para los niños específicamente no. En principio todavía no hemos tocado ese público, pero sí estamos también desarrollando un programa didáctico para dentro de lo que es el proyecto educativo que tenemos, ¿no? Uh-huh. De hecho, este proyecto educativo va a dos niveles, a nivel infantil y a nivel de adultos, ¿no? Tenemos pensamiento que se ponga, digamos, en desarrollo a partir del otoño y la primavera del año que viene. Y bueno, como infantil, por ejemplo, tenemos en desarrollo o queremos desarrollar una escolanía que realizarían dos encuentros seguidos en cada trimestre. Uh-huh. Después también se le aportaría a los niños técnica vocal, preparación de repertorio que posibilite la adquisición de destrezas básicamente musicales. Entonces, todo esto luego al final se pondrá en común y se hará una representación. Entonces, todo esto forma parte de ese proyecto educativo que todavía no tenemos muy claro, pero bueno, que ya se le está dando forma, ¿no? Uh-huh. Se van a realizar masterclass también, porque claro, aquí cada vez que alguien quiere hacer... tomar unas clases, digamos, a ciertos niveles, pues se tiene que marchar, ¿no? Aquí no hay. Entonces, pues por lo menos unas 5 o 6 masterclass al año no está mal, ¿no? No vamos mal a hacerlo. Y el tema infantil, como me has comentado, pues también tiene cabida en todo esto. Y la música clásica, además, vinculado al mundo infantil, no me quiero equivocar, hablo de memoria, pero quiero recordar, y esto demuestra que la música clásica casa prácticamente o con casi todo. ¿Quién no recuerda la película de la factoría Disney, Fantasía de Disney, en la que la música clásica forma parte de una película de dibujos animados?
Y hay otra película más también, quiero recordar, en la que con música clásica se desarrolla una historia hecha a través de dibujos animados. Quiero decir con esto que es una música adaptable prácticamente a todo, a todo, didáctica, y que a través de esa música se puede enseñar prácticamente de todo. Se puede enseñar, se puede educar, se puede enfocar a los pequeños, o sea, se pueden dirigir. Es muy fácil, digamos, poder encaminar a niños que van preparados, ¿no? Uh-huh. Que llevan el espíritu preparado y abierto a este tipo de cosas, ¿no? Es una herramienta muy importante. Y yo pienso que todavía deberíamos de ponerla más en práctica en los colegios y todo. Y sobre todo, y además también se han hecho, y todo el mundo lo sabe, el que lo ha tenido oportunidad de ver, espectáculos pirotécnicos como música clásica también. Se ha conjugado la música con los fuegos artificiales. Sí, de hecho tenemos nosotros un espectáculo de Manuel Ganchegui. Uh-huh. Manuel Ganchegui es... vamos, de manera particular, porque no tiene nada que ver con el gerente del Café de la Ópera de Madrid, pero aparte, bueno, pues tiene sus proyectos y tal. Y tenemos un espectáculo porque, bueno, aparte de las producciones que hacemos, también subcontratamos. Uh-huh. Entonces, pues, hay un espectáculo por ahí en cartera que se llama Monumental Ópera, que bueno, pues se desarrolla en una plaza... importante de una ciudad concretamente, que tiene muchos elementos arquitectónicos, y bueno, pues mientras que se van cantando fragmentos de ópera y zarzuela, se van proyectando sobre los edificios imágenes y bueno, parece que se mueven, se abren telones, y todo esto combinado con fuegos artificiales lo tenemos también en cartera, ¿eh? Uh-huh. Que todo, si alguien lo quiere contratar, todo eso es bueno. ¿Tenéis página web? Tenemos página web. Pues sí, vamos, coméntala y diré cuál es para que mi compañero realizador la pueda incluir y la pueda poner bajo la pantalla y todo el mundo pueda saber a dónde se puede dirigir dentro de lo que es la página de Escena Lírica Producciones, sí. Porque estáis, os adaptáis a cualquier tipo de evento. Eso te iba a preguntar, ¿la música clásica, vuestros productos, son adaptables a lo que sea? A lo que sea. A cualquier cosa. O sea, nada por más... Por ejemplo, te voy a poner, sí, en una tesitura, ya verás. En extrema, ¿no? Tú tranquila que no pasa nada. Por ejemplo, ahora te digo yo, quiero tener un cuarteto, un quinteto de cámara en mi casa en una cena de amigos, por ejemplo. ¿Es posible? Pues yo te recomendaría algo más pequeño. Bueno, depende de si tu casa es muy grande y no, un pero grupo me muy mucho, grande. Nos arreglamos, pero bueno. ¿Un cuarteto? Un cuarteto de cámara. Pues entonces no hay ningún problema. Nosotros lo que hacemos es un guión en conjunción contigo para que tú decidas en qué momento quieres que vaya entrando la música. Y bueno, pues también seleccionamos el tipo de música que te gusta, las piezas. ¿Vais a casa de un particular y tocáis? Sí, vamos a casa de un particular. Ahora tenemos un proyecto también con el Museo de la Atalaya de Jerez. Este proyecto es muy bonito porque se va a incluir música clásica en las visitas guiadas, con lo cual también tienen una serie de salones pequeñitos, uh-huh, que enteramente se puede recrear ahí un concierto de cámara para grupos reducidos, como de 20, 25 personas. Y bueno, pues todo se adapta al lugar, al espacio, al incluso, bueno, tu cuarteto, por ejemplo, si le quieres dar algún tipo de temática, pues también se puede hacer, ¿no? Uh-huh. Hombre, en los pisos actuales, la mayoría, aquellos que nos construyó la ministra Espinosa, que decían, en 30 metros cuadrados vive cualquiera, pues vivirá usted, señora ministra, pero bueno, eso. Más o menos. Pero los pisos son más o menos actuales, un piso de 60 metros cuadrados. Lo mínimo son 2-3 personas que puedan tocar, ¿no? Bueno, también el cuarteto y el quinteto, porque también. Cuando nosotros estábamos comenzando y teníamos menos recursos, pues para los ensayos, cada vez que teníamos un evento, pues yo ponía mi casa, el salón de mi casa para ensayar, con lo cual me llevaba ya el quinteto, el contrabajo, el violonchelo, la viola, los dos violines, o sea, y allí quitaba todas las mesas, ponía la silla y los atriles, y no sé de qué manera, pero allí estaban los cinco ensayando en el salón de mi casa, y encanta de la vida. La página web, María José, para que sí, la podamos poner. La página web es www.escenaliricaproducciones.com. www.escenaliricaproducciones.com. Lo va a poner mi compañero, lo va a rotular bajo la pantalla para que todo aquel que quiera contactar con vosotros pueda hacerlo, porque alguien puede tener en una cena familiar, una cena de amigos, una reunión de amigos, tener la posibilidad de tener un concierto en directo en su propia casa, sin hablar de precios. ¿Es asequible a cualquier bolsillo? Es asequible a cualquier bolsillo, porque tenemos profesionales a todos los niveles, con lo cual siempre no hace falta que diga que la calidad está siempre por delante. Supuesto.
pero tenemos profesionales a todos los niveles y bueno, pues trabajamos también con personas que están en pleno desarrollo y aprendizaje, y que están totalmente a la altura. Entonces no hay ningún problema, nos podemos adaptar a cualquier bolsillo. Ahí está la página web, es sobre impresa en pantalla, www.escenaliricaproducciones.com, la empresa de María José Rodríguez, que tiene a la música como elemento básico, primordial y sustancial de la cantidad de servicios y productos que ofrece dentro de su actividad empresarial. No lo hablamos, es evidente que también lo tenéis el producto, pero bueno, de todo hay que decirlo, también para un funeral, evidentemente, ahí se puede contratar música. Yo ya tengo un cliente que quiere, cuando se muera, poner música jazz de esta de... lo diré, ahora se me ha ido. ¿Blues band? Sí, una blues band detrás. Es curioso. Sí, es curioso. ¿Pero lo vas a poner? Por supuesto. ¿Está contratado los ya? Los tenemos en cartera. todo ese naturalmente es susceptible de vender, evidentemente. Nosotros cuando empezamos el proyecto, bueno, yo concretamente que empecé sola, no sé por qué, pero empecé a hacer captación por toda España. Uh-huh. Yo tenía claro que en algún momento tenemos que centralizar en otros espacios también. Uh-huh. y bueno, pues... Estamos trabajando mucho en lo que es la cartera a nivel de otras provincias, como Madrid, Málaga, y bueno, Dios sabrá por qué. Por supuesto que sí. Y ya finalizando, María José, los Oscars. También estáis trabajando en un espectáculo que tiene como motivo central los Oscars. Bueno, pues este espectáculo a mí me hace muchísima ilusión. Se me ocurrió ayer. Y ¿Ayer? Ayer, bueno, antes de ayer tuvimos una reunión con el equipo completo. Pero tú te levantas por la mañana y dices, se me acaba de encender la bombilla, voy a montar un espectáculo. ¿Ah, sí? No, sí. Madre mía. Eso está muy bien. Se me ocurren cosas todo continuamente. Es un problema que tengo. Además, lo quiero llevar a cabo todo y no puede ser. Pero ¿tienes bueno. alguna idea para solucionar la crisis en el país o no? Por ahora, bueno. Bueno, te lo digo porque si la tienes, te levantas una mañana con una idea. Sospecho que hay algunos valores, pero bueno, la solución no la tengo. Madre pero sí, mía. Yo creo que si nos encaminamos por esos valores no vamos mal, encaminados. Este tema de los Oscars, concretamente. Este tema, bueno, este es un tema que a mí personalmente me hace muchísima ilusión porque hablándolo con el equipo ayer, uh-huh. antes de ayer, tras el trapo, Javier Orellana, Jorge García, dándole forma a todo esto y repartiendo un poco el trabajo. Pues pensamos en canalizar, le dimos forma al programa para de aquí a final del 2012. Uh-huh. Entonces, durante el año hemos creado 5 producciones diferentes y una de ellas sería coincide con la época de Navidad y Año Nuevo. Uh-huh. Entonces, esto va a ser, mientras que el año pasado hemos hecho un concierto lírico de Navidad, el de 2010, este año he decidido que sea un concierto de Año Nuevo. Sí. Porque pienso que nos da más juego a la hora de actuar. De la otra manera, nada más que podemos hacer villancicos y, uh-huh. y tenemos que ceñirnos más a la época. Pero de la otra forma, un concierto de Año Nuevo, aparte está establecido para el día 1, porque como es domingo, la fiesta claro. se pasa al día 2 y tenemos... pienso que para todo el mundo es mucho más fácil de llevar a cabo. Entonces, bueno, pues hemos pensado ambientarlo en la época de las prohibiciones, uh-huh. de los espacios clandestinos y enfocarlo un poco a los Oscars, porque queremos dar premios. Uh-huh. Premios a la prensa, así hombre, que portaros bien. Premios a la prensa, premios al mejor empresario, a la mejor empresa emprendedora. Entonces, de esta manera pretendemos aunar el interés de la gente en ese sentido también. Y bueno, pues vamos a traer una Big Bang. Va a ser un concierto, vamos a ir repartiendo premios y el concierto va a ser algo, mucho glamour, mucha puesta de largo. Registra lo que te lo copian, ¿eh? Sí. Digo, hombre, que lo registre la idea. Sí. Registra la idea. Hombre, claro. Yo que me vas a contar, no te he dicho nada, pero que tú me vas a decir, lo tengo un proyecto, pero eso hay que registrarlo porque te puede coger alguien. No creo que ocurra porque a una mujer... De todas formas, todo está en proceso de registro también. Entonces ya está, pero una mujer tan emprendedora como tú, con esa imaginación... Y con las ganas que tengo de comunicar, pues imagínate. Y por supuesto que sí. ¿Tú crees que, y ya finalizamos, María José, tú crees que los grandes artistas de la música clásica, bien sea interpretada o cantada, caso de sopranos, de tenores, etcétera, se han tenido, entiéndeme bien lo que digo, se han tenido que bajar un poquito más al suelo para que la gente, aquellas personas que todavía no entendían muy bien ese tipo de música, se hayan acercado un poco más a hacerla un poco más popular y que llegue a todo el mundo? Te digo esto, por ejemplo, Inma Sara, una mujer que es una soprano de reconocido nombre,
y está cantando músicas de temas de películas, de bandas sonoras. Está cantando. Hay también una soprano, creo que italiana, que si mal no recuerdo, que bueno, que ha cantado en la Scala de Milán, de los sitios mejores, en Viena incluso, en Rusia, en Moscú. Y sin embargo también está dando conciertos populares, para que todo el mundo aprecie precisamente lo que le está dando de comer, que es la música que quizá no llegue a todo el mundo. ¿Es necesario llegar a todo eso? Pues eso te lo hablo al margen de tu empresa. Yo pienso que es momento de arrimar mucho el hombro. Yo me encuentro de todo a la hora de hacer cartera. Me encuentro con gente que desde el principio entiende cuáles son las bases de este proyecto y colaboran recogiéndose un poquito. Lo del tema del caché, me encuentro con gente que no abre el estuche por menos de X. Entonces, pues evidentemente no es algo que me preocupe, pero sí que es cierto que no veo, no es el momento de quedarse en casa a esperar que alguien te dé lo que tú, es momento de trabajar mucho, de enfocar mucho las cosas, de aunar esfuerzo y sobre todo de abrir un poco la mente a proyectos de este tipo, que yo pienso que son totalmente necesarios para que todos podamos estar en la calle, porque yo digo que este proyecto verdaderamente no es mío. No, por supuesto. Esto es un proyecto de mucha gente y verdaderamente yo sería incapaz de estar aquí contándote todo lo que te estoy contando si no tuviera ya gente detrás. O sea, y si no creyeras en lo que estás pensando. Exactamente, lo creo firmemente, he trabajado mucho, esto es producto de muchísimo sacrificio, aquí nadie te da nada y la suerte es muy relativa. Y bueno, como dice Curro Rodríguez de Secot, hay que pisar muchos charcos para tocar una estrella, y eso es algo que es totalmente cierto. Verdad. Entonces, esta frase es aplicable tanto a la creación de una empresa, porque bueno, mi sueño es que esto se convierta en una empresa, en empresa productora, verdaderamente una empresa generadora de trabajo y generadora de riqueza para todo todos los que la conforman, ¿no? Entonces, esa frase, como te he comentado, es aplicable tanto a la empresa como en la vida de cualquier profesional, desde mí misma, que soy la que está al frente un poco de todo esto, hasta el último violinista o la última persona que viene a colocar un decorado allí, ¿no? Es momento de aunar muchos esfuerzos en todos los sentidos, y todo, yo tengo la seguridad total de que los frutos van a venir, porque se están gestionando. Seguro. Pero evidentemente cuesta que la gente entienda que hay que sacrificarse un poco. Y por último, María José, ¿tú cuando trabajas en tu casa te pones qué tipo de música? Si estoy muy saturada de trabajo, no la puedo poner, porque es un elemento más y no puedo. Pero cuando estoy en casa, pues yo escucho desde música clásica hasta... Me encanta Bach también, y escucho muchísimo el concierto en la menor de Bach. De Bach. Me encanta ese concierto también. Otro también magnífico es el de Brandenburgo, que también es una auténtica maravilla. Sí, es una pasada. Eso es tremendo. Pues todo este tipo de música, a Wagner, en fin. Pero Bisbal y eso no. No, Bisbal no, ni merengue ni nada de eso. Suelo escuchar desde el rock, porque también escucho rock, me gusta mucho el rock. Música de los 80, me encanta el jazz también, me gusta todo lo que tiene el swing, todo lo que tiene que ver con esto. Sí, señor. Esta mujer, María José Rodríguez, la que tienen ustedes en sus pantallas, Escena Lírica Producciones, que ha hecho de algo tan importante para ella como son sus incipientes estudios musicales, posteriormente en la parte comercial ha aunado las dos cosas y ha hecho una empresa moderna, joven, con mucha ilusión y con productos realmente tremendos, basados todos en lo que es la música clásica. Ya lo saben, que por un precio asequible a todo el mundo, lo acaba de decir ella, usted puede tener en su casa, en el salón de su casa, pues un concierto para un grupo de amigos, en una cena, en una reunión, y poder tener un concierto de música de cámara, por así, que es música clásica, por supuesto, y lo pueden hacer. La página web, la han visto antes en pantalla, www.escenaliricaproducciones.com. Ahí entran, verán todos los servicios que la empresa ofrece y llaman a María José, llaman a la empresa, que seguro, seguro, seguro se va a adaptar a cualquier tipo de petición, eso seguro. Eso seguro. Un millón de gracias por haber estado aquí. Enhorabuena, porque desde la última vez que estuviste aquí hace ya algunos meses hasta ahora has avanzado mucho en lo que es la trayectoria de la empresa. He avanzado muchísimo porque, bueno, pues yo también vuelvo a reiterar mi agradecimiento al grupo Secot, el grupo de los seniors, a Curro Rodríguez, a Luis Caballero y a toda la gente que está creyendo en este proyecto.
Seguro que así va a ser. Y muchísima suerte, que no sea la última vez que te llamamos por aquí. Que pase también otro no mucho tiempo, espero. Vuelvas por aquí y nos cuentes ya la realidad de los proyectos que están, tienes en marcha ahora. Recordar simplemente las audiciones para todos aquellos profesionales que quieran formar parte del coro. Estas audiciones son solamente para coro y, bueno, pues las bases están publicadas también en Facebook. En la página no están, es que no están. Las publicamos ayer. Ajá. Pero hoy van a quedar publicadas también en la página. Y bueno, como estamos elaborando todo lo que es la web todavía y retocándola, estamos pendientes de que lo integren. Uh-huh. Pero las bases están ahora mismo, para quien quiera verla ahora mismo, publicadas en Facebook, nuestra página Escena Lírica Producciones. Pues ahí lo buscan en Facebook, ahí están las bases y todo aquel que quiera formar parte. Y a partir parte, de mañana en la web. En la web, efectivamente. Que no olviden que es www.escenaliricaproducciones.com. Ahí están esas audiciones. Coral únicamente para formar parte de estos proyectos que tiene la empresa en marcha en este instante. Lo dicho, María José, que muchas gracias, mucha suerte. Gracias a ti. Gracias por haber estado aquí. Con este tipo de música tan agradable para esta hora de la mañana y cualquier hora del día, bien sea solo en compañía, a las 10:33 hacemos un alto y vamos a hablar de una chica también gaditana que es una auténtica triunfadora dentro de algo que también tiene mucho que ver con la música clásica, como es la gimnasia rítmica. Hasta dentro de un momentito. Eduardo Márquez Visión, Avenida Cayetano del Toro 8, Cádiz, con 956-25-1240. Gafas más cristales por solo 39 euros y dos gafas por 59 euros. ¡Vamos, vamos! ¿Quieres tener un detalle? Un detalle elegante, decoración, personal, religioso, regalos, elegancia, poses personalizado, en calle San José 17 de Cádiz. Poses personalizado, un detalle elegante. Se despierta por la mañana, me llena el cielo de gas. Diario de Cádiz, más tuyo imposible. We'll be right back.
Las 10:37 de la mañana, a punto de terminar ya nuestro programa del día de hoy, un poquito más retrasados de lo habitual, pero dentro de un momentito, después de haber dialogado con María José Rodríguez de Escena Lírica Producciones, vamos a hablar también de esa chica gaditana que acaba de... Ya está entrando aquí en el estudio. Siéntate, por favor. También, y Jesús también, su tío que también viene, Irene, ponte ahí delante del micrófono lo más cerquita posible, tú también, Jesús. Vamos a hablar precisamente con Irene Panao, que disculpa por la tardanza, Jesús, discúlpanos. Sin problema, Guillermo. ¿Cómo es esto de la radio y la televisión en directo? Pero hablaba yo anteriormente de que Irene Panao, esta chica que ven ustedes en su pantalla, la van a ver en un momentito, es gaditana, tiene 14 años y es campeona de Andalucía de gimnasia rítmica. Sí. Irene, muy buenos días. Buenos días. Bienvenida. Gracias. ¿Qué pasa, que te da vergüenza la tele? Poquito. Poquito. ¿Y cuando te pones delante de miles de personas, qué? Bueno, me corto menos. ¿Te cortas menos? No ves a nadie, ¿no? No. Aquí tampoco te ve nadie, mujer, no te preocupes. No pasa nada. Jesús, que yo creo... Te decía antes hace un ratito, sois una familia de artistas. Tú cantador flamenco, tu hijo torero, la sobrina campeona de gimnasia rítmica. ¿Qué más hay por ahí? Pues la verdad es que yo no sé de por qué son temas muy diferentes, vamos, yo sé que el toro y el flamenco siempre suelen ir un poco vinculados. Tampoco sé de dónde le vino la afición al niño, porque en mi casa más bien es flamenco todo. Y de mi sobrina la gimnasia, pues desde chica, vamos, desde que tenía 4 años, ya con 5 estaba compitiendo. Tú compites y has sido campeona de Andalucía, Irene, en pelota, ¿no? Sí, en pelota. Que te iba a decir, te comentaba antes, te tenías que meter en la pelota, pero claro, aquí con la pelota va a ser complicado. Sobre todo por el techo, ¿no? Que no hay altura. Un poquito. Pero también manejas y haces otras disciplinas dentro de la gimnasia rítmica. Sí, yo cojo la pelota, el aro, la maza y la cinta ahora por último. ¿Y en cuál te sientes más cómoda? Con la pelota y la el pelota. Aro. La pelota y el aro. Son los más difíciles, creo, o las cintas, creo, ¿no? La cinta para mí es más complicado. Se te hacen nudos. Claro, porque se hace nudo, es más difícil de manejar y eso, pero entrenando se puede. Oye, has competido, como digo, para el Campeonato de Andalucía. ¿Dónde se ha celebrado el campeonato? En San José de la Rinconada. En Sevilla. Y luego, bueno, ese fue el de la semana pasada. Y el de esta semana ha sido en Málaga. Hay que decir que Irene tenía previsto venir ayer, pero como es una chica muy responsable y su familia más todavía, ayer tenías un examen. Sí. Y no podía faltar a clase. Eso es importante. Los estudios nunca los vas a dejar. No. ¿Vas a terminarlos? Sí, pues quiero sacarme mi carrera de INEF. Evidentemente, en el INEF. ¿Has estado en el centro de alto rendimiento deportivo? De Marbella, sí. En Marbella, ¿y qué tal? Pues bien, he estado un año y medio más o menos. Y allí estaban preparándome para los campeonatos y eso. Y pues bien. ¿Te has codeado con lo mejor de lo mejor de la gimnasia rítmica española? Más o menos. ¿Algunos nombres, por ejemplo? Pues estaba África Medina, estaba Cristina Loria, todas de allí de Marbella que son bastante buenas y siempre están en los podios y eso. ¿Tú cuántas horas entrenas al día? De 3 horas y media a 4 algunas veces. ¿Diarias? Diarias. ¿Y entrenas dónde? En el polideportivo de Cádiz, de la piscina. ¿En el de el Ciudad de Cádiz? Sí. El que está al principio de la ciudad. Sí. Allí entrenas junto con el equipo, que tú formas parte del equipo de Cádiz, ¿no? Claro. Allí están todas mis compañeras y entreno con mi entrenadora y eso. Y vas a dentro de poco te marchas a Galicia, me parece. A Galicia. A participar en el Campeonato de España. Sí. Individual y por equipos. Claro, yo hago individual, pero también mi compañera hace también su individual y se unen las notas. Entonces así pues se suman. Y podemos quedar mejor. Jesús, a San José de la Rinconada me imagino que tú no podrías ir, ¿no?, a verla. No pudiste ir porque tú estabas cantando a lo mejor, actuando, y tu hijo tampoco, porque estaría también toreando, supongo. Claro, me parece que coincidió pues el mismo día o el día siguiente. El día siguiente, que por cierto fue un éxito lo del debut del niño, ¿no? Yo, hablándote un poquito objetivamente y teniendo en cuenta las palabras de su maestro, que dijo que ese toro, alguien con más experiencia tampoco lo hubiera sacado adelante, teniendo en cuenta que el niño tenía 17 años, era su debut con un traje de luces que pesa entre 12 y 14 kilos. Madre mía. Le sacaron un toro de 400 kilos y hacía un viento que el levante de Cádiz duplicado era una tontería al lado de lo que hacía allí. Yo, para mí, que en vez de agua le tenían que echar a los capotes los tites o algo, porque eso era...
Entonces con el capote fue genial, lo recibió de rodillas, le hizo unos cuantos pases, Verónica, en fin, muy bien. Luego con la muleta no pudo lucirse, lo arrolló el toro, lo arrolló el toro con la muleta, y luego con la espada fue magistral, con la espada fue un exitazo total. Se tiró a matarlo, lo volvió a pillar el toro porque se metió dentro de su cara, pero le dio un espadazo y tardó el toro 30-40 segundos como mucho, ya muerto. ¿Tú has visto a tu primo torear o no? Lo vi una vez en una corrida. ¿Y él te ha visto a ti participar en un campeonato? No. ¿Nunca? No. Tiene que verte, ¿no? Sí. ¿A ti te gustaría participar en unas olimpiadas? Me encantaría. Hay unas exigencias muy grandes a nivel de lo que es el Comité Olímpico Español en cuanto a la nota mínima exigida, que es, nota no me refiero en cuanto a competición, sino unos mínimos que tenéis que cumplir las gimnastas, sí, para poder acceder a lo que es una selección previa de cara a unas olimpiadas. ¿Cómo funciona eso, Irene? Pues te tienes que tener una tipología, tienes que ser alta. Tú eres alta, ¿eh? Bueno. Porque tienes 14 años, creo, ¿no? Sí, para 14. 15. ¿Y mides cuánto? Unos 60 y algo, o esa 70. Es buena estatura, ¿no? Sí. Uh-huh. Y bueno, tiene que tener tipología, manejo, tener flexibilidad de pierna y de espalda, todo, tienes que tener un poco de todo. Uh-huh. Y ya pues depende si le gustas o no. Ya. Y ya pues te van haciendo pruebas hasta que te dicen si puedes entrar en la selección o no. Y si entras, pues ya te van preparando para algunos campeonatos de europeo y eso. Sí, porque bueno, ser campeona de Andalucía y participar ahora en los campeonatos de España, supongo que serán avales suficientes como para que el Comité Olímpico tenga en cuenta, la selección nacional tenga en cuenta a Irene Panao, ¿no? Regular. ¿Ah, sí? ¿Eso? Sí, porque, no sé, van cogiendo desde más pequeña. Y ya soy, tengo 14 años ya, soy un poco mayor ya. ¿Que eres un poco mayor con 14 años? Bueno, pero para que te vayan... Para la gimnasia rítmica. Claro. Nadia Comaneci te suena, ¿verdad? ¿Cómo? Nadia Comaneci. Un poco. Te suena un poco, ¿no? Sí. Una chica que además participaba en lo que era gimnasia, pero no en este caso la artística, pero que fue una chica que fue todo, tú la recordarás, Jesús, sí, seguramente. Sí, perfectamente. Que fue una revolución en los años 70, creo que fue, en unas olimpiadas se llevó todas las medallas de oro sabidas. Todas. Absolutamente todas. Y con 20 años todavía sigue compitiendo. Después fue entrenadora, precisamente de la selección, creo que era soviética, me parece. No, polaca, me parece, hasta que se retiró definitivamente. ¿Tus aspiraciones cuáles son, Irene? Pues... Primero terminar los estudios. Claro, yo quiero terminar los estudios y pues terminar, ¿no? Sino dos o tres años más de gimnasia rítmica. Uh-huh. A ver si puedo ir, porque hay dos campeonatos de España, ¿no? Y el primero es el Campeonato de España Absoluto, que vas individual, no vas con equipos. Y a ese me presenté yo este año, pero no hubo suerte, porque me quedé casi a las puertas. Y ya pues en el Campeonato Andalucía de Equipos sí he pasado para el Campeonato de España de Equipos. Uh-huh. Y quiero intentarlo para Absoluto. Seguro, lo vas a conseguir. Oye, ¿es caro practicar la gimnasia rítmica? Sí. ¿Es caro? Sí, porque todos los aparatos... Si los compras buenos, cuestan bastante caros. Uh-huh. Y los maillots y todo eso son caros. ¿Tienes alguna beca deportiva? ¿Alguna institución te ayuda? La Federación Andaluza. Me paga los viajes a los campeonatos y eso. Pero los maillots, te los tienes que comprar tú. Sí. O tu familia. La pelota, los aros, todo, absolutamente todo. Todo lo tienes que pagar. Y eso que es caro, entonces. Sí. Oye, ¿y por qué salís? Me imagino que por una razón práctica. Cuando participáis, se participa en una competición, yo la veo a lo mejor en la pequeña pantalla, siempre con el pelo muy recogido, para evitar que en el pelo se pueda enredar alguno de los elementos de la gimnasia. Claro, porque si vas con una coleta baja o con el pelo suelto, con la cinta se te puede enredar, la cuerda también, todos los aparatos pueden enredarte en el pelo. Suele llevar un moño, creo, ¿no? Claro, un moño aquí alto, todo recogido. Todo recogido. El maquillaje forma parte del espectáculo, por sí, así decirlo, con lo cual cuando te hemos dicho, pasa maquillaje, ha entrado como pues si cualquier cosa porque está acostumbrada a maquillarte. ¿Qué tipo de maquillaje te pones? ¿Tiene que ser fantasía, algo atractivo, algo llamativo? No tiene por qué, depende de cada personalidad de cada una, porque yo, por ejemplo, me suelo pintar de negro un poco y por encima de marrón. De marrón. Para que no llame mucha atención, pero que se me vean bien los ojos. Y ya, pues, los labios normales pintados.
Y la sonrisa siempre presente. Sí. Siempre. Sí. Uh-huh. Tienen que salir disfrutándolo, uh-huh, porque para hacer eso tienes que disfrutar. Porque no puedes agobiarte, ni ay, me va a salir mal, ni nada, porque si vas con ese pensamiento, no te va a salir nada. Tú eres gaditana, vives en Cádiz. Sí. Y ustedes la ven en pantalla, Irene, es nada más y nada menos que campeona de Andalucía. Que se dice pronto que te has codeado con lo mejor de Andalucía en el campeonato de San José de la Rinconada. Pues sí. ¿Y por muy, muy, muy estrecho margen de puntos o no? No, en la en pelota quedé campeona, en la segunda le llevo muy poco, pero porque me salió un poco regular. Uh-huh. Pero bueno, le llevo poquito. Y en el aro de que tercera, pues me llevo muy poco con la segunda. Uh-huh. Me llevan 2 décimas, creo. Sí, porque en la gimnasia rítmica, una décima de punto es fundamental. Te puede dar un campeonato, o te puede dar una medalla de oro, te puede dar cualquier cosa. Pues sí. Parece increíble, pero es cierto, ¿no? Sí, uh-huh, porque depende de la puntuación que te den, a lo mejor tienes un 18.900 y la segunda te lleva un 18.901. Pues con eso ya te quita el podio. Tú eres una campeona, porque lo eres. Pero, ¿qué piensas cuando estás entrenando cada día? Lanzas, por ejemplo, la pelota y donde tiene que caer, después de dar la vuelta, no cae. Cae en un sitio contrario. ¿Qué piensas? De todo. De que tengo que entrenar mucho más, que hay algunas veces me agobio demasiado y se me mete en la cabeza que no me va a salir nada, cosas así. Y ya pues me paro a pensar y digo, no, me tiene que salir. Tiene que salir. Entonces lanzo y ya pues pienso dónde tengo que ir y ya pues me sale. ¿En tu casa tienen los techos una altura mayor o no? No. Tiene la altura normal, ¿no? Una vez de pequeña me cargué la lámpara. ¿Ah, sí? Con las mapas. Desde entonces te prohibieron, sí, hacer entrar en tu casa. Pues oye, sí, es una chica joven, vas a cumplir 15 años. Te gustan las hamburguesas, la pizza, te gustan, sí, las Coca-Colas, los dulces. Todo eso lo tienes muy restringido. Sí. Llevas un régimen alimenticio muy, muy severo. Bueno, no me pide un régimen, porque yo puedo comer lo que quiera. Pero después no puedes moverte como deberías en la pista. Pero antes de los campeonatos, un mes antes, dejo de comer, por ejemplo, frituras y esas cosas. Y pues toda la plancha y pues un poco más light. Claro. Pero durante el resto del año, el resto de los días comes normal. Claro, como normal, pero sin pasarme tampoco. Sin pasarte. Pero hay veces que te apetecería comer algo y decir, no puedo comérmelo. Sí. Porque luego tengo que quemar un kilo, medio kilo, 300 gramos, ¿no? Sí. Se quema rápido, ¿no? Pues sí, pues son 3 horas y media entrenando más o menos. 3 horas y media. Pero eso es durante todo el año. Claro. ¿O no? ¿O tenéis una época de entrenamiento? No, nosotros, sobre todo yo, entreno desde que empieza el año. Y hasta que termina el campeonato de España, que es en junio, más, sí, o menos, julio. Y ya luego tenemos la vacación de verano, pero que entrenamos por la mañana también. ¿También por la mañana? Sí. Y cuando empieza el instituto, pues empezamos a entrenar otra vez por la tarde. Y las vacaciones de navidades, pues por la mañana. Todas las vacaciones entrenamos por la mañana. No paras ni un momento de entrenar, porque mantener la forma es fundamental. Y sobre todo, la gimnasia rítmica, el momento que dejes de entrenar, se pierden, dicen, que las habilidades, sí, ¿no? O la coordinación, algo de eso he escuchado, ¿no? Sí, porque si te llevas mucho tiempo sin entrenar, pues puedes perder la flexibilidad, uh-huh, y todas esas cosas que son fundamentales. ¿Y en tu casa cuando estás sola tranquilamente, o estás en tu cuarto, te pones también a hacer ejercicios de estiramiento por tu cuenta? Algunas veces sí. ¿Ah, sí? Algunas veces me pongo en la cama a hacer abdominales antes de acostarme y cosas de esas. Oye, ahora que no está tu tío delante, ni se entera tu familia, ni nada, ¿y se puede compaginar con los chavales o no? ¿Hay un chaval por ahí que...? Sí. ¿Lo hay? Sí. ¿Ah, sí? ¿Y qué opina de tu afición? Pues... que orgulloso, supongo, ¿no? Sí. Ahora, hombre, tener una chica, una amiga, más o menos especial, que lo es, que es campeona de Andalucía, pues imagínate, ¿no, Jesús? La verdad es que él lo tiene antes de ser campeona. ¿Ah, sí? O sea, que el amigo lo tiene antes de no te preocupes. De ser campeona de Andalucía. Uh-huh. Un chico muy agradable, muy simpático, muy, uh-huh, acorde con ella, vamos. Natural. Una chica agradabilísima, guapa, simpática. ¿Suele acompañarte a los campeonatos o no? Ha intentado venir al campeonato de Andalucía del último, pero era muy lejos, era en Málaga, y no ha podido venir. Es el de Galicia, ¿no? Sí, pero creo que sí va a venir de Galicia. A Galicia sí, ¿no? ¿Qué es, en La Coruña o...? En La Coruña. Un lugar muy bonito, por cierto, que creo que tiene, no lo hablo de memoria, me parece a mí que tiene un centro también de alto rendimiento deportivo, me parece, creo que hay en Galicia. Yo no tengo ni idea. No sé si es en La Coruña o es en Santiago de Compostela, pero hay uno. El de Madrid sí lo conoces, ¿no? Sí. Ese es una auténtica maravilla. Y el de Barcelona también. También.
Dice que son espectaculares, ¿no? Son súper grandes, tienen 4 o 5 tapices. Uh-huh. Y nosotros estamos entrenando con uno. ¿Con un tapiz? Con un tapiz. Todos los tapices no son iguales, ¿no? No. ¿Y entrenar en uno y participar en otro es un hándicap? Pues nosotros por eso tenemos en los campeonatos, tenemos antes un entrenamiento oficial. Uh-huh. Y así para probar el tapiz, eso para saber más o menos cómo gira. Pero nosotros entrenamos con un tapiz y que está un poco viejo ya. Está gastadillo. Sí. Y pero hay siempre muchas niñas, porque en mi pabellón está lleno de niñas que hacen lo mismo que yo. Y cuesta mucho entrenar. Cuando vienen todas las niñas cuesta mucho entrenar. Uh-huh. Pero bueno, se puede. Oye, dicen que los deportistas también tienen sensaciones. Es decir, antes de una competición. Igual que un torero. Hay deportistas que dicen, hoy no es mi día. Y hay días que dicen, hoy voy a por todas. ¿Eso te ha ocurrido alguna vez? Sí. El año pasado, por ejemplo, yo iba con el pensamiento de que no podía hacerlo. Que yo iba al campeonato y no tenía el pensamiento de voy a ganar, sino me va a salir mal. Entonces, ¿y te salió mal? Sí. Pero este año, pues, digo, mira, porque yo antes me quería quitar, este año me quería quitar. Pero dije, no, este año va a ser el último, que al final no es el último. No es el último, claro que no. Pero dije, este año es el último, así que voy a por todas. Y desde el principio estuve entrenando mucho. Estaba entrenando a tope y pues iba muy bien en los entrenamientos y eso. Y entonces me sentía segura en los uh-huh. campeonatos. Entonces iba con buena mentalidad. Uh-huh. ¿Y tus sensaciones de cara al campeonato de España en A Coruña, cómo son? Buenas. Buenas, ¿no? Yo estoy segura de lo que hago. ¿Cuándo es el campeonato? A finales de junio. A final de junio. Una buena época para estar por Galicia, ¿eh? Se está de auténtica maravilla. ¿Cuántos días de competición son? Es del 30 de junio al 4 de julio. Al 4 de julio. Y son campeonatos de España. Tú vas a competir en pelota, ¿no? Individual. Pelota y aro. Y aro, de forma individual. Sí. Y por equipos, en el equipo de Cádiz, participas en los en las disciplinas que tengáis que participar, ¿no? No, yo hago... Ah, tú no participas en el equipo. No, yo hago los dos bailes que toca hacer. Sí. El de aro y el de pelota. Y la compañera mía, que es de Marbella, hace cinta y mazas. Ajá. Entonces las puntuaciones que saquemos se unen. Uh-huh. Entonces ya pues según la posición que quedemos, pues así he quedado yo. Uh-huh. Antes de terminar, yo siempre tengo un tema musical para terminar el programa cada mañana. ¿A ti qué tipo de música te gusta? Pero vamos a decirte a la que escojas. ¿De gimnasia? No, bueno, de gimnasia no sé si habrá por aquí música de gimnasia. Pero ¿qué música te gusta escuchar con tu chico, con tus amigos, etcétera? Pues música pop. Por ejemplo, dime alguien o un grupo que te guste mucho. Rihanna. ¿Rihanna? Me encanta. Pues vamos a buscar algo de Rihanna. Teníamos previsto otro tema, pero algo de Rihanna. Y para actuar, o sea, para competir, ¿qué tipo de música utilizas? Pues depende de cada aparato. Uh-huh. Porque con la pelota. Con la pelota, más bien música lenta. Uh-huh. Porque así con la pelota tiene mucho rodamiento, tiene lanzamientos. Entonces, pues, para hacerlo más bonito, uh-huh. siempre cojo música lenta. Música lenta. Toquemos madera, ¿eh? Toquemos madera. Pero hasta el momento te han respetado las lesiones, creo, ¿no? Sí. ¿Eh? Pero digo, tocamos madera. He tenido una nada más. Solamente una. Bueno, dos. Y te recuperaste rápidamente. Sí. Ni te dejas secuelas ni nada. No. La elasticidad, 100%. Hombre, no te digo que pongas ahora aquí la pierna, ni mucho menos. No pongas, sino porque no, tampoco habría tiempo. Pero la elasticidad, perfecta. Sí. Perfecto. Tengo buena elasticidad. Perfecto. Yo creo que Rihanna está por ahí preparada ya. Pero también, rápidamente, también, Jesús, ¿cuándo es el próximo espectáculo o corrida de Jesús? Pues la próxima corrida de mi hijo me parece que es en la de feria, el mes que viene. ¿El mes que viene? El mes que viene creo que, o el otro, no estoy muy seguro cuándo. ¿En la feria de San Fernando? De San Fernando, en julio. En julio, la siguiente, y luego no sé yo si iba también a Marbella. Uh-huh. Y no sé qué otras dos más tenía. Uh-huh. Creo que tenía prevista unas cuantas, pero eso se lo van dando a él y él es el que me dice, mira, pues voy tal día a lo de eso. Uh-huh. La verdad es que ha debutó como novillero y con oreja y vuelta al ruedo. Oreja y vuelta, que no está mal para hacer la primera vez. Hombre. Y de éxito. Dentro de unas fechas allá quedaremos de acuerdo para traerle de nuevo por aquí y saber después de su debut cómo ha ido y cómo está yendo la temporada que ya ha comenzado el mes de febrero, pero que empieza ahora su momento álgido. Y a ti, Irene, pues te marchas a final de junio para Galicia y después en el mes de julio, cuando regreses, entraremos en contacto contigo a través de tu tío Jesús y vendrás
aquí si te apetece y nos contarás cómo te ha ido y bueno, ojalá que sea como campeona de España, ¿no? Ojalá. Ojalá que sea. Mira la no, música. Seguro que va a serlo. Como campeona de España. Seguro que sí. Seguro. Pues ahí está Rihanna, fíjate. La oyes un poquito, ¿no? Un poquito. Un poquito. Con la música de Rihanna, gracias Irene Panao, campeona de Andalucía de gimnasia rítmica en pelota, gaditana ella, que ha estado aquí, nos ha acompañado esta mañana, y repito, mucha suerte para ese campeonato de España. Muchas y ojalá gracias. Que en julio te vamos a sentar aquí y vengas con la medalla, te tenía que haber traído la medalla, fíjate, con la medalla de campeona de España, ojalá muchas que gracias. Sea así. Gracias a ti, y a ti Jesús, gracias también por haber acompañado a tu sobrina, mucha suerte también para ti en el mundo del cante, no te hace falta, y para tu hijo en el mundo del toreo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Guillermo. Muchas gracias. Muchas gracias. Con la música de Rihanna, faltan 2 minutos para las 11, nos vamos. Mañana será viernes, fin de semana, San Viernes, y aquí estaremos. Adiós. At you, G, I've been looking like you do. You make a stay.